Hola, buenas noches y bienvenidos una noche más a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa 51, Locura en la NBA. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Juan Carlos? Yo encantado. Juan Carlos en silencio. <laughs> siempre me Yo pasan, encantado con que, que lo tiras. Encantado porque <laughs> por ayer ganaron. Mira, ni, iba, ni, ni se ha presentado. Ni se ha presentado. Sabía <laughs> que le iba a caer y tal. He o sea, <laughs> ¿Ni se ha presentado? Bueno, bueno, pues pueden decirlo de la falta final, ¿eh? Que ha, ha habido polémica, ha habido polémica con, con la falta de esa final. O sea, era de Rosa, ¿no? La falta de Rosa. Sí, han habido la, la falta que entra en bit. y el, yo creo que más que es bueno se puede mirar más con el cuerpo que no con el brazo. Porque el brazo sí que está arriba, pero bueno, con, con el cuerpo podría, podría darse. Bah, pero un bueno. Pincho que, que se ha comido Marluza que... <laughs> Y pero... luego que, que estaba ganando de cuatro y quedan 10 segundos, aunque hubiera sí. metido los dos tiros libres. Vamos, tampoco. Yo, yo veo más, más falta y más tal lo que le pasó a, a Denver, que sí que es falta del último segundo que le toca Allen a Jalen uh Jackson -huh. a Jokic, que ahí sí que iban de dos. Pasa que no se puede jugar una última jugada así. Luego lo explicaremos, pero no se puede jugar una última jugada Bola Jokic y, y búscate la vida. Bueno, Carlos, Carlos, Carlos. Vamos sí. bueno, bien. Di la sorpresa. Bueno, la había dejado para, para el final. La había dejado para, no, para el no, final. La sorpresa pero... hay que decirla ocho pero, veces hoy. Pero claro, bueno. poner cebo, por ahí un cebo. Sí. Va a venir alguien. Mañana viene alguien. Mañana viene alguien que entrena en la NBA. Y, y que ha entrenado a jugadores de la talla de bueno talla de Facundo Campazo, de Dozier, de Shaquilonil, de Levantol, de Levantol, de, de Achigua, <laughs> de todos los nombres. No solo te quedes con, con un grupo Claro, O sea, Dirá Bol, la Ball, Achigua, eh, oye, eh, no, al no, no, Adonobi no que no está allí. Bueno, a Kyrie Irving, Kyrie Irving verdad, a, Lebron. a Lebron, a Jokic, a un... que algo sabe de, de baloncesto, algo sabe de, de baloncesto y de la NBA, lleva ya pues... Yo creo que era 2011, ¿no? O 2011, 2011. En 2011. 2011 el NBA también ha estado entrando por edad, yo creo que igual ha pillado a Juanchos y compañía. Bueno, da igual ha pillado también. Mañana le preguntaremos, pero yo creo que sí. 2000, 2014, la selección sub-19, oro oh no, Yo sub -19. Creo, que es, creo que no pasaron directamente, ya saltaron a la, a la absoluta. Pero bueno, igual ha tocado también a algunos de los que están ahora futuribles. Pero bueno, dejamos, lo dejamos ahí, ¿vale? Que si no la gente llega, lo escucha y tal. O sea, hay que, que pringuen y, y, y nos aguanten. <laughs> Por eso. Entonces, eh, no sé si queréis que pasemos a las noticias, que las tenéis sí. delante, queréis que las ponga sí. en pantalla, como queráis. No, yo las tengo delante, si queréis. ¿Tú también, Ángel? Sí. Hola, Booper Buper. Uh -huh. ¿Qué tal? Pues llega, llega a casa tranquilo. Que se si ha escuchado, luego te daremos una noticia. O sea, una mañana, mañana conectado. Mañana coméis con nosotros. Mañana coméis con nosotros. Ya solo, solo os digo eso. Pues bueno, eh, la primera noticia es que Luis William... Y caviar del bueno. Y caviar del bueno, del muy bueno. Nos vamos a poner una hamburguesa de estas del burger. Bueno, a ver, en la ciudad en la que, de la que es, que yo la conozco, hay muy buenas hamburguesas. Sí, pero yo estoy hablando de, de, de una cadena rápida. Pues está claro que después ya cada uno a las hamburguesas hay de muchos tipos y de mucha, de mucha calidad y otras cosas. ¿Estás claro. promocionando el burger? Okay. No, 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 no. Pero si quieren, a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo. Podemos sí, llegar sí. a un acuerdo. Pero ahora, ahora abajo ponemos el número de teléfono o el correo electrónico, ya que nos escriban. Le hacemos publicidad, no hay problema. Bueno. Pues si queréis vamos con la primera, justamente hablando de, de, de burgers y de restaurantes. Un jugador que tiene un si no creo recordar mal, tiene un, un restaurante en Atlanta, que es Lou Williams, e insinúa que esta es su última temporada. Bueno, por cierto, jugador que si viste el otro día la, la foto, que tiene oficialmente dos novias, sí, sí, sí. y de que está muy orgulloso y que viven los tres juntos con los niños en casa. Sí, 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 sí. Eso te iba a decir yo, que si se lo ha pensado bien, con dos mujeres en casa. Hombre, a, a ver. Para, para mantenerla, para aguantarla. Para aguantarla, sí, hay que decir que yo, yo las he visto y, hombre, yo les hacía un hueco ¿eh? también. A ver, ahora, si, si me escuchan, no. Sí, Carlos, sí, soy Carlos. Que hoy te Carlos me no, me si por... si me escuchan, que me chacha ve otra ve vez a tomar. Ve es que trae el trapo este, Carlos, me he hecho siempre. Que, que, que si alguna marca de sofás nos quiere promocionar yo cada también, noche en ¿no? el sofá últimamente o sea sí, sí, sí. <laughs> aceptamos el barco bueno qué pensáis de esto yo creo que ya dijo el año pasado que, que estaba sopesando el, el jubilarse no sé qué pensáis sí, bueno. pues yo creo que ya baja también un poquito su, su, su nivel no de temporadas anteriores sí. de cuando estaba en clippers no así que es lógico que, que ya va ya vaya pensando en estar más con las con las mujeres no sí tiene mucho trabajo en casa, pero vamos... <laughs> a ver que estoy mirando qué edad tiene. No sé exactamente los años que tiene. No me parece que sea. 35. Bueno, yo creo que estirará el chicle un poquito. Bueno, vamos a lo mejor una tembradita más o algo. Depende de lo que lo ofrezcan. Si a Atlanta le ofrece un... un buen pastizal, pasa que creo que es este año que va a contrato, creo. Entonces igual... Sí, pero... A ver, al final, yo que sé, un mínimo de veteranos son dos millones y pico, yo que sé. No, sí, sí, o sea, sí, claro. Hay que dar de comer a los chiquillos. Es que, es que tienes 35 años solo, entonces, o sea, o no sé, a lo mejor ha movido muy bien el, muy el dinero y, y no le hace falta, pero a ver. Y aparte, yo lo que he visto, eh, la foto en la que os pasé, lleva... Mucha joyería a las mujeres. ¿eh? O sea, lleva un, una lleva un, un colgante que me recuerda aquel que el que se puso en su día en BIT, tamaño gigantesco, que eso tiene que ser caro. O sea, eso tiene que costar dinerito. O sea, yo creo que es el sueldo, es el sueldo de un año com, com, como veterano, ¿eh? también te lo digo. O sea, porque eso tiene que costar un, un pastizal. Pues al, final, al final lo va a tener que empeñar. Sí, no, claro. Bueno, lo veremos de aquí a unos años en, en el canal este, ¿no? Con la. El empeño a la bestia. Sí, es el de peñas a la bestia. Lo veremos ahí con el. Con el Chamblee. Sí. Empeño, un anillo de campeón y, y un collar ¿eh? Que vaya con Iverson, que con su collar ese dea también su cordoncito de oro. Otro, otro, ¿qué tal? Estoy mirando cuánto ha ganado en su carrera. Eh. 82 millones. Sí, 85 me parece aquí. Bueno, bueno, y bueno, algo. ¿Qué es eso para nosotros? Pues bueno, 85 contando es? esta temporada. 82, ¿Qué es eso para coma, nosotros? 85,6. Aquí ganamos más, ¿no, Juan Carlos? Bueno, 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 aquí estamos, vamos, porque no queremos. Estamos aquí porque no queremos. Estamos ahorrando para el yate, ¿no? Estamos ahorrando, ahorrando para yate, como, como otros canales, ¿no? Que alquilan sí, sí, sí. eso. Bueno, yo, yo de momento, para el sea talosa, por si me traspasan a. A Volvo. aunque bueno, yo si me. A Volvo, viendo cómo está la cosa, igual se lo guardo. Igual lo guardo y <laughs> traspaso a uno que es, es bastante más chiquitito. <laughs> si, me hace un, si, si me hace un mate en el camino, me hace un mate y me habla, ve pinche boludo, ¿por qué me lleva a Oklahoma? Tranquilo, que te llevo con, con, con tu amigo Gaby. <laughs> y con no, que, que, que Creo que todavía no ha jugado, Gaby. Eh, bueno, y... Sí, el otro día le vi unos minutejos ahí de. Ah, sí, ha de de la... debutado ya. Sí. Bueno, pues, es que por, mire, por. siga mucho Oklahoma, pero el otro día le, lo vi así de refilón. Me parece que habían sido seis minutitos. Bueno. Pues nada. <laughs> Yo voy a comprar. <laughs> Anda, que booper booper a los Dembri y Camera Yogis por taco. <laughs> Ay, Dios mío. Bueno, seguimos. Entramos ahora en un histórico y es que Marcus Smart se queja de que Jalen Brown y Jason Tatum no pasan nunca el balón y que está harto. Dijo literalmente simplemente me gustaría que jugáramos al baloncesto. Todos los equipos saben que estamos haciendo jugadas para nuestros mejores jugadores, Jason y Jalen. Y los rivales están sabiendo frenar eso. Y cuando nos paran, no podemos seguir haciendo eso. Creo que los sistemas que se hacen es para, para es para que ambos pasen la pelota y ellos no la quieren pasar. Bueno, pues palo para todo el mundo, ¿no? Palo para el entrenador, palo para los Jays. Pues, eh, pues como ya sabemos que también es una es como la nota discordante del, del vestuario, ¿no? Que creo que fue la burbuja cuando también hubo llegó o sea, a las manos, llegó a las un manos. Enfrentamiento por... en el vestuario y tal, yo sea que es que ah, el nuevo. tema es que está, yo creo que lleva calentito el tema en Boston desde la burbuja, sí. Sí, y, y encima se si han puesto al entrenador, la ha puesto entre Stevens y Tatum, como dicen. Y ya había problemas entre Danny Ainge con, con Stevens. Bueno, ya el propietario se carga a uno, pero es que es, yo creo que es el típico equipo que tiene que hacer limpia en el roster de los antiguos quédate con el que te parezca y todo lo demás fuera. ¿Vosotros Empezando una, por uno. Una preguntita, ¿qué es más, de Jay Brown o de Tatum? Brown. Uf, ahora no sé. Antes de No se Es, un es mucho cinco, la cosa. ¿eh? Ahora mismo, bueno, yo creo que Brown más o menos está siguiendo su nivel o bueno o progresa o va progresando incluso. Pero una pega un bajonazo de la burbuja bestial. Sí, es que es lo que la burbuja. Uf, está tremendo. Es, que es lo que pienso yo también. Y aparte, se cree más. Es un jugador que tiene un físico brutal. Y que tiene mucha calidad. Pero el problema es que se cree más de lo que sea. No sé a quién leí hace mucho. Que justamente es una comparativa brutal. Que decía. Tiene que dejar de, ser, de, de creerse más Kobe. Y empezar a ser más Pierce. Y me quedé y dijo: hostia, digo, es que lo, es, eso es Yo creo que. Eh, eh, que lo dijo que no me acuerdo, eso nos no voy a engañar. Pero que, que lo clavó. Lo clavó porque, ostras, eh, que tiene calidad, lo sabemos todos. Tatum. Pero muchas veces está cogiendo tiros y está cogiendo responsabilidades que no, que no son buenas decisiones. Y en cambio, Brown va más un poquitín más a la sombra, pero, pero cada partido va por su ranito, su ranito. A mí me Pero aburre sí. mucho ver a Boston jugar. No, Boston, yo, sí, yo a mí también me pasa un poco lo mismo. Es que siempre es Brown o Tatum. El sí, sistema. Uno contra uno, de los dos. Sí. Tirito ahí de o triple de media distancia. Muy, no poca, muy poca circulación de balón. Casi no entran ni a canasta ellos mismos. Eh, yo no sé. Me aburre, sí. la verdad es que me aburre. Sí, bueno. pero bueno, yo creo que acabará saliendo. O sea, el otro día ya leíamos lo de lo de Jalen Brown, que también había soltado un par de perlas. Ahora, ahora Marcus Smart, yo creo que como sigan lo, lo, los resultados así, va a haber algún trade. Y oh, a ver, Tatum, dudo que salga, pero yo creo que o Jalen Brown o Smart salen, seguro. Pues eh, a lo mejor debía intentarlo por por Bill... metiendo a a Brown y a Smar a los dos y te los quitas pues yo, yo creo que tienen que hacerlo eh hay muy mal ambiente metido sí 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 y aparte o sea como Smar es, es el que defiende no sé pinta pinta esa la cosa pinta esa la cosa veremos pero claro el inicio del, del equipo tampoco tampoco ayuda y bueno ahora vamos con el con el Covid que es que en tres días hemos tenido cuatro positivos, bueno, cuatro positivos por COVID, cuatro de positivos, creo que solo uno, pero los otros cuatro están todavía en el adentrados en, en el, protocolo el protocolo sanitario, que son Middleton, de los VACs, que este sí que ha dado positivo, o sea, es confirmado positivo. Tobia Harris también. Todavía, todavía, ah, es, positivo, es positivo, sí. Vale, pues entonces Tobia Harris positivo, Isaiah Joe eh, no ha salido sabe. hoy, no se sabe. <laughs> Y, y Kevin Love, no sé si. Yo de momento le como, como que está en protocolo, no tengo más noticias. Sí, yo tampoco. Yo el otro día que estoy viendo el Caps, eh, creo que fue contra Horners, ya no jugó, o sea que. Estaba sí, en, no fue, en el momento en el que entra en protocolo, son 10 días de baja. Y tú, me, y, y tú me comentabas antes, Ángel, que hoy hacían pruebas, ¿no? que estuvimos pendientes, que hacían pruebas sí. a todos los jugadores de Sixers. Uh -huh. Así que hay que estar pendiente del canal de, de WoW. Yo tengo, yo tengo aquí, pasa para, para que ahora están con otro tema que luego diremos, porque ahora es lo que ha sido el terremoto de la noche. A ver si va a tener que jugar Simos. No tenemos jugadores. <laughs> pues no, no, no descartes, porque es que ahora, ahora mismo, ayer jugaron tres titulares y no jugaron, por diferentes motivos. Uh -huh, sí. Bueno, Simos, Tobías y Dani Green. Ahora se une yo, Joe. Y... Sí y sí, van bien. a hacer prueba a todo el roster porque bueno como ya eran dos un positivo confirmado y otro que tiene pinta que también y encima han bajado a dos o tres chavales eh, eh, al equipo de Gili que están por allí que no, no van ni a los partidos de Filadelfia ahora mismo así que no sé bueno no subirán y bueno uno de los cambios de esa temporada ya sabéis que ha sido que han pasado el balón Spalding ha pasado a hacerlo Wilson, y los jugadores, sobre todo los tiradores, están quejándose del, del tacto, que no están cómodos, que no están acostumbrados, que no les gusta. Algunos le echan la culpa de la mala estética de, de tiros, rollo tipo trey le echan la culpa justamente al, al balón, y Paul George, que está haciendo la temporada, digamos, la mejor de los últimos años, con unos porcentajes brutales también ha dicho que no le, que el nuevo balón que no tiene un buen tacto, que ellos están acostumbrados a jugar con el spalding desde hace años y que esta medida no, no les gusta. La liga creo que, que ha abierto una investigación, bueno una investigación no está abriendo a ver qué es lo que hace. Bueno, mientras eh, Wilson pague, sí, yo creo que no sí, hay, más hay para... mucho más que hablar, ¿no? Hay el, el que pague es el que manda, ¿no? por así decirlo. Sí, sí. Sí, Pero sí, sinceramente tan diferente será el balón. O sea, por, lo sí, ¿eh? por lo que dicen, sí, por lo que dicen se ve que es que pesa menos. Han comentado de que hay un... Yo leí la otro día la entrevista justamente a Paul George, y dice que, que pesa menos, que el tacto es diferente, lo que hace que cuando tiras como, como tiraban con, con el otro, se va más el balón. Y da, es verdad que, la, que da la casualidad de que los jugadores tiradores, llámese Harden, llámese esto Trey Young, eh, Lilar. Sí. Porter Jr., aunque no está a ese nivel, pero también tal, han bajado los, lo, las estadísticas de, de una manera bastante brutal a nivel triples. Pero bueno, es acostumbrarse. No sé, pero vamos, el balón de baloncesto tiene que pesar entre unos límites, no sé cuánto, pero es un rango de peso. Sí. Eso, y, luego, y luego el tacto, vamos a ver, lo fabricarán del mismo material, no creo que haya tanta diferencia. Es que no sé. Yo con lo que me acuerdo es que yo, los que hemos jugado a baloncesto, eh, uh -huh. que, que cada día vamos bueno, cada fin de semana íbamos un, a una pista, ya lo pabellón. Uh -huh. eh, a una pista de esas, a veces ibas a campos perdidos, que jugabas con las pelotas aquellas, de, no plástico, pero casi con las del de sí. o sea, yo me encuentro okay. de jugar con, con unas pelotas brutales. En, la, en algunos pabellones y lo a, a jugar a ciertas pistas y jugando en categorías federadas que tocabas el balón y dices, ostras <laughs> o sea que y, y, y no nos quejábamos ¿eh? <laughs> No, 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 <laughs> no, 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 no. no sí, si fallabas sí, sí. perdona sí, sí. Sí. No, que algunos balones lisos ¿eh? o medio lisos sí. y todo o sea, que... Sí, sí, claro. por eso Y si fallabas era culpa tuya, no del balón justo. Y, y, y si te quejabas te decían pues tráetelo tú de casa. Claro. No, págalo tú. <laughs> o sea que... Pero bueno, ya sabéis que este año están para quejarse. Y bueno, otro que, que se queja por muchas cosas eh, pero que, que es Mike Malone dice que es una locura que Marcus Cousins no esté jugando en la Liga. Yo creo que está tirando hechinitas para que lo fichen para Denver. Sí, no, yo, yo creo, creo que ya hecho. lo hablamos. Yo sí. creo que ya lo hablamos en tu canal. El mejor canal de Denver Nuggets. De Carlos, eh, que, que yo creo que es eso, que necesita un interior y está, está a ver si, si la Secretaria eh, General Manager quiere ficharle. A señor bueno, en este caso, Tim Connelly, a ver, eh, no son muy de gastar este han gastado, pero bueno, el inicio de la liga está siendo, último, está siendo terrible. Yo creo que el año pasado estaba este jugando en Rockets por un mínimo, no bueno, era en Rockets, no, Donde estaba el año pasado Cousins. Eh, Empezó en Rocket y acabó ya, en Clippers. Acabó en Clippers. En Clippers. Ah, pero vamos, creo que, que le cortó Houston. Sí. Pero por un mínimo juega. Sí, no. Y hombre, yo como, como fan de Denver, viendo quién está allá abajo, mejor que ya Michael Green posiblemente lo haga, porque al menos se intimida. O sea, si nos estamos agarrando a de mmm, estando coaching pues imaginemos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, igual. Igual mañana podemos preguntarlo. A ver qué es lo que opina nuestro invitado. De ¿no? Cousins. Dado, has dado otra pista. Era otra pista, claro. Yo, yo la sigo soltando. Ahí el que quiera que la coja. Pero bueno. De esta forma, ya que estamos con Denver, Carlos, ¿qué le pasa a Denver? ¿Qué le pasa a Denver? Pues que solo hay un jugador que está aguantando, que es Jokic. Eh, Aaron Gordon está jugando una temporada de momento muy buena. Anoche no fue tan bueno, pero luego el resto. O sea, Barton ha empezado relativamente bien. Ayer fue el que aguantó el partido, pero el banquillo de Denver está jugando de manera infame. Salvo el rookie, que el rookie ya ha pasado por delante de, de Rivers y de Campazo. O sea, Bones Highland, el que es la pequeña luz que tenemos ahí de esperanza. Pero Jeff Green y a Michael Green, sobre todo a Michael Green. Fatal, Campazo. Es el jugador con el peor rating de la liga con menos 40,6. Que se dice pronto, eh. eh o sea, es el, el jugador con peor rating de toda la liga. Ahí es poco. Somos el. Tenemos el tercer banquillo que menos anota de la liga. Que eso también influye. Y claro, y el jugador que ha firmado el, el super máximo hace un mes y medio ha pasado de 19 puntos de media y 43% en triples. A 10,9 y 22,8 en triples. Pues claro, con eso, Jokic no es. Ayer lo dijo Malón: dijo que si Jokic sigue jugando a este nivel, en diciembre está, está destrozado. Y lo dijo, ¿eh? no se cortó: dijo, si, tre... si tiene que seguir Jokic a este nivel, de jugar cada partido 35 minutos, 30 puntos, 10 rebotes, y jugando a tope cada partido, llegará a diciembre y... y, claro, no podrá con su cuerpo. Por eso, lo que le pasa a Denver es que la rotación o sea, el, el banquillo no aporta. Y los titulares aportan uno, a veces dos, y en el mejor de los casos tres. De esta forma es que ha metido todos los huevos el quinto, el quinteto titular. Sí, pero al fin y al cabo, el del año pasado solo ha salido Millsap. Porque McKee no jugaba. O sea, eh, y ha salido Millsap por Jeff Green, que son jugadores parecidos. Y a Michael Viene está el año pasado. Pero... estaba el año pasado. Eh, Austin estaba el año pasado. Salía, Barton salía más del banquillo, ¿no? No, Barton era titular. El, que era, el problema ah, es que. Eh, el ban... eh, perdón, Morris era el. el Montemorris, claro, era el que estaba. Entonces, aquí es el problema. O sea que el base suplente era Montemorris. Y lo hacía muy bien como base suplente. Muy bien, pero claro. Ahora estás dando minutos a Montemorris, que va aguantando más o menos, está promediando casi 15 puntos por, por partido, y salvo ayer. Ha hecho partidos de 17, 18 puntos como las estadísticas, bien, pero claro, el problema es que el, el, el segundo base es campazo. Que está, lo que decimos, ha empezado, ha pasado de casi 7 puntos a 3 puntos por partido porque en dos partidos metió 1, 8 puntos y otro metió 6. Pero es lo que decimos, es el, es el peor ahora mismo por rating. ¿eh? O sea, es el peor jugador de la liga ahora mismo. Eh, Jamaica Green está a un nivel nefasto. Austin Rivers ha pasado de ser el héroe a ser el jugador que más resta del equipo y ya no juega, la juega Highland y claro, pues es lo que pasa, que cuando llega un, un final de, de partido apretado, como ha llegado en algunos momentos, Jokic está mental y físicamente roto y es lo que ha pasado, con, han pasado estos dos con, contra Memphis, pasó también contra contra Cleveland, que el último cuarto estaba completamente ahogado Así no puedes plantearte ser contender. Pero bueno, son ocho partidos, a ver si sí se mueve la cosa, pero bueno, de momento las acciones son malas. Pues yo no sé, Denver, me parece que tiene muy, muy, muy buen equipo a veces y otras me hace dudar también. ¿eh? Está jugando muy mal, o sea, está, los partidos están siendo bastante aburridos. También es verdad que, que yo creo que los equipos que suelen llegar a las finales o de conferencia final de la NBA tal, luego al, al año siguiente les, les cuesta bastante arrancar. Entonces sé si es que los jugadores pues desconectan un poco. No, pero por el... este año no fue el caso. Este año te recuerdo que, sí, sí. que, que pasó primera ronda y en semifinales de conferencia eh, fue rápido, o sea fue. Si aún me dijeras el año pasado, el año pasado sí que se entendía que después de la burbuja que, que llegó a final... muy pegado. Y llegó a final de conferencia y al mes empezó. Que el equipo estuviera cansado, pero este año llevan desde el mes de. Pues creo que fue principios de mayo, cuando la segunda ronda. Y, y a las Olimpiadas solo ha ido Campazo del equipo. Jokic no estuvo en Olimpiadas, Jamal Murray tampoco. Y bueno, los gordos, un monte de más. O sea que no se puede decir, ¿no? Es que tiene el quinteto titular. Jokic fue a la Olimpiada, eh, Monte Morris fue a la Olimpiada. Que iba a ir con Nigeria, no fue. Al fin y al cabo, han sido jugadores que han, han podido descansar. Y el, y el equipo es el mismo del año pasado, cambiando eso, la pieza de Milsa por Jeff Green. No hay un equipo, un Cleveland, por ejemplo, que hayas hecho limpieza y empieces. Es raro. Estaba mirando minutos. Tampoco es que sea de los años que más ha cargado, porque Marlon sí que suele ser de cargar mucho a los titulares. Pero está Barto con 31 minutos, yo con 31, Porter 32, no parece que estén tampoco muy cargados los titulares. No, también suma que el partido contra Dallas jugaron muy poco. Eh, claro, sí. se han jugado pocos partidos, entonces cuando hay un partido, un partido contra Dallas, sí. el tercer cuarto lo sentó a todos, como llevan de 30 lo sentó a todos, pues, jugaron 20 minutos y el partido contra, ¿cuál fue el otro? Creo que fue el de Cleveland, el de Cleveland fue. El de Cleveland que el partido ya estaba ya estaba acabado también los jugaron 20 y poco entonces claro eso quieras o sonó no, compensa bastante el equipo suplente está jugando de media 20 veintitrés no está jugando de media el equipo suplente diecisiete diecisiete con siete y anota veintitrés con dos puntos por partido uh -huh. pero bueno eh... Poco a poco eh, yo creo que irán aguantando en esta conferencia, bueno, en esta liga rara, por eso hemos puesto hoy lo de locura de NBA, en esta liga rara que te puede ganar cualquiera. Y también hay que decir, ayer Dembe, ayer eh, Memphis, 53% en tiro de tres. Que ayer Jackson Jr. mete cuatro triples seguidos. El otro día, Tius Jones hace un 5 de 6 en triples. Que no es tampoco es muy, muy normal. Pero bueno. No A ver, va 4-4 eh, de victorias, de derrotas. Lo que no es normal es que pierda dos partidos ahí en Memphis. Bueno, uno, pues dices, bueno. Y Lo que si no normal es uno, es que si hubiera te... perdido solo uno y ganado el otro, pues se llevaría un 62. Sí. Lo que no es que normal es que, es que el, en el primer cuarto de ayer empieces el cuarto eh, o no te metan, el, fue el récord de el, el récord histórico de, de Memphis, se metió 37 puntos en el primer cuarto. O sea, fue un 37-19 el primer cuarto. O sea, nada, eso ya, ya empiezas todo el partido con, corriendo detrás. Pero es, eh, es complicado, es complicado, a ver, mañana con, contra Houston, mañana, el sábado con, con, contra Houston, a ver si la cosa va mejor. Esperemos. Bueno, pues si queréis seguimos. El, el lunes eh, podemos hacer un repaso de, de las dos conferencias a ver cómo están los equipos. Ya llevan nueve, diez partidos, ya se puede ver un poquito tendencias y esas cosas. Sí, llevarán, sí. sí, ya están con algunos que ya están con nueve. Algunos que ya llevan nueve, eh, sí. Yo creo que ya todos saben jugar al menos diez. Yo siempre digo, bueno, a partir de los diez primeros partidos ya hay que ver, porque también es verdad que muchos, eh, yo que sé, va a Filadelfia. El Power Ranking, el Power Ranking, pues eh, como a mediados de noviembre, ¿no? Lo haremos. Sí, el primer mes, ¿no? El primer mes, el 20 del... sí, porque de noviembre. Lo, lleva lo, un hicimos, mes. lo hicimos al principio de antes de que empezara la liga, pues sí, como al mes vamos a hacerlo. Luego, ya según se acerque el final, lo vamos haciendo más, más, más a ver, de seguida. Sí. Y. Ya no sé ni qué estaba diciendo ya. <laughs> no, justamente eso de hacer un de, de las dos conferencias, de hacer un el lunes un resumen de las dos conferencias. Sí, de ver un poco las tendencias, porque era ah, lo que iba a decir, que muchos equipos, por ejemplo, va a Filadelfia, en vivo y en la pretemporada, ni juega prácticamente. Juega un partido, dos ratillos de nada. Y entonces los primeros partidos de la temporada regular se lo toman como pretemporada. Así que bueno. Por eso hay que esperar, pues eso, 10 partidos, 8, 10 partidos, a ver cómo van. Sí. Yo estoy de acuerdo, Uber, Uber, ¿eh? Depende de cómo vuelva Clay. Ojo a estos, a estos Warriors, que están jugando muy bien. Y Jordan Poole está a un nivel brutal. Cuando no, cuando no está Carrie, como ayer, que no estuvo bien. Te sale Jordan Poole y te hace el partido de su vida. O sea que, ojo con ellos. Y bueno, est están jugando con el 5 inicial de, de la temporada pasada. O sea, que sí, sí. Que no han aportado ningún fichaje ni nada. No, aún no está. Moses Moody no está jugando. Eh... No, los novatos están jugando nada. Sí, si es lo que. Cominga sí, sí. no está jugando tampoco. Bueno, creo que ha estado. Ahora está en... entrando ahora. Estaba lesionado. Y, -y, -y Weissman está entrenando. Me criticasteis mucho, sobre todo Aníbal. <laughs> Y yo decía, en un contender los rookies lo suelen sacar poco. Y es que pff, al final no pero el, intentan. No, pero ¿cuál es el que está? No, hay uno de, de los el rookie el que está, el que está sano, está jugando minutos. No sé si es. Pues justamente creo que es creo que es Moody. Igual me he equivocado y el que no está jugando. Es bueno, Kuminga es porque eh, está tocado. Eh, no, pero... el, el último partido eh, jugaron los minutos en la basura. Moody y Kuminga. Y, y Wisman bueno, no este, eh, eh. Wiesemann eh, está lesionado Entonces, Sí, Wiesemann eh, está lesionado, bueno. pero mira Digo porque yo, yo sí que me he visto algún partido Porque realmente me está haciendo un baloncesto y me está usando mucho A ver, te digo Pero de todas eh, maneras eh, Volviendo a lo que estáis hablando antes eh, Warriors, El año pasado acabó con un 8-2 En los últimos 10 partidos O sea que el año pasado, al final de temporada, estaba jugando muy bien A ver Y eh, ahora está refrendando Lo que lo que sembró Al final de temporada pasada Jordan Poole el año pasado ya pintó muy bueno. Y este año le han puesto de titular y está jugando muy bien. Entonces, tiene los cinco. Bueno, juegan con Curry, Poole, a ver, Wiggins, Wiggins Green. Raymond Green y Kevin Looney. Ese es el cinco inicial. Lo que pasa es que, claro, el año pasado estaba el segunda unidad. Era bastante. Yo creo que Toscano era de los que más jugaba. Sí, ves, ahora está. Bueno, tienes a, a, a Igualada. Eh, que es a, a, a Otto Porter, bueno, Daniel también, Daniel jugando muy muy bien, Ayer Peyton es verdad, muy bien. el cuñado ¿Oye? macho, estoy las estadísticas, está que se sale, por eso y más o menos yo te digo que están jugando bastante bien, están, yo sí. creo que siguen en la línea que, que acabaron la temporada pasada y, ¿Y mira, estoy abriendo el, el archivo de ayer porque eh, Gary Payton segundo. Ayer jugó 14 17 minutos, 14 puntos. Sí, que le hizo le hizo el póster a... a este, a... a Neymar, que digo yo, al... al clon de Neymar, a... ¿Cómo se llama? Ah, se me dio la cabeza. Este que es con el... Sí, hombre, el... Joder, lo estoy cantando. El... Foto, Foto ya. No, 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 es que ahora se, se me ha ido el nombre, ¿eh? Se me ha ido el nombre, lo digo, ostras. Que le hizo un póster brutal a, a... A Ubre. A Kelly Ubre. Eh, a Lesteres. Eh, me decía que Peyton era una máquina defendiendo. En unos movimientos perfectos. ¿Que ¿Sabes que está en el Barcelona Alesteres ahora? O sea, ¿Sí? No lo sabía. No. La ficha del Barcelona está ahí en desarrollo de, de talento no, no sé cómo se llama el puesto exactamente bueno también a la que dices el, el talento también es una pista eh, nuestro invitado de mañana también lo ha sido Tonto, ¿Cómo empezó como lo, ilas, ¿cómo lo me caro ya que tal <risa> <risa> bueno si queréis seguimos ahora vamos con el, sí. con, el con el ex vicepresidente Chris Paul, es presidente, perdón, Chris Paul, que ha adelantado a Steve Nash como tercer máximo asistente de la NBA con 10.346 puntos. Y solo le queda por delante Stockton con 15.806. Yo creo que esto no lo pilla ni borracho. Y, y Jason Keat con 12.091. Este también es complicado. Pero bueno, Obra, decir. Final por tres temporadas, Sí, pero hablamos de 2.000 asistencias en tres años. Pero. con ¿Con 10 por partido lo haces? Ya, bueno, pasa que 10 son muchas. Pero bueno, pero que lo puedo hacer. Vamos a ver, yo hice el cálculo de 8 por partido, que no sé si las estaba dando. 8 por 80, eran 640 asistencias al año. Claro, oh, más playoff, eh, y contando, contando que aguanta todos los partidos Con la edad que tiene, con el físico que tiene Hombre, está, sí. lo que a mí me lo, lo que me llama la atención, ¿no os dais cuenta sí. que el Top 3, ahora Bueno, el Top 4, salvo Stockton Todos han jugado en Phoenix ¿Todos han sido Porque Steve Nash fue el base De Phoenix durante muchos sí. años, Jason Kidd También, que estuvo en Phoenix Y ahora Chris Paul la ha hecho con Phoenix sí. Pero ahora Es curioso Chris Paul está dando esta temporada 11,8 en 6 partidos. Sí, lo que pasa es que casi 12,11, que fíjate. Sí. Pero bueno, el año pasado que hizo 8,9. Bueno, okay. Está, este sí, hombre, está en su media de deporte, su media en la NBA es 9,4. Sí, a ver, es, es su especialidad. O sea, si algo uh -huh. tiene Chris Paul, es eso. Pasa que, hombre, tiene ahora 37, no creo. 37. 30... Es la quinta de Lebron y tal, tiene 36-37, yo creo. Sí, ten, sí no, lo, no lo veo por aquí, sí, pero sí, debe tener por ahí. Pero bueno, claro, el... si, si 600 asistencias en tres años y, y ya adelantáis aquí. Bueno, so, aquí son tiene que hacer pues 800 por año, ¿eh? Son 800 serían serían 800 serían 1600, 1400, bueno, no, es verdad, son 600, sí, 1800. Sí, 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 con 600 y poco por año lo, lo pilla, sí, sí, justito claro. que lo pilla. Bueno, lo he hecho, sea a ojo un poco rápido, pero vamos, sí, he hecho o más o menos sí, 800 sí, vamos, y pico. Sí, sí. tú dices, Ángel, con ocho 8, 8 asistencias por Sí, partido, con las ocho asistencias sí. y tal, que no juega sí. todos los partidos, de, no juega 80, juega 70 partidos más, la Iofi y tal, sí que nos puede llegar. Vamos, yo estoy sí. seguro que llega, se queda en segundo lugar. Bueno. Y ya que hablamos de esto, dije... Ya, ya, Vi, vi, vi lo de los, eh, los históricos, los líderes históricos, y estuve viendo el, los puntos de Lebron, que lleva 35.000. ¿Llegará a los mil de Yavar? Sí, ¿no? Por cierto, ¿se no Lebron? Está debajo de sí. una semana. Sí, la abdominal, ¿no? Creo. Sí. Debajo de una semana. ¿Cuántos me has dicho que lleva Lebron? 35.000. 35.500, 16, 35.500 y ya va 38.300. No, bueno, son te... ni 3.000 puntos. Sí, ahí ahí que... no hice cuentas, ¿eh? como con lo de bola. No, pero bueno, si tiene esta temporada de contrato y la, de la que viene, ¿no? En sí. principio. Ya que 1.500 puntos es que son... que no llega a 20 puntos por partido, ¿no? No, con Kik mm. con, son 18, 18 puntos, hablamos dieciocho. 18. Yo creo que sí que los puede hacer, o sea, yo creo que sí que los puede hacer y, y aparte, yo creo que jugará algún año más. Justo, ¿ves? Me la ha quitado de la boca uber sí. Booper. O sea, yo creo que, que ir ¿a donde vaya Brony. O sea, yo creo que va a estar ahí aguantando. Pobre chaval, porque, o sea, al tener a tu padre, un padre con tanto ego y tanta implicación y tal en el equipo, tiene que ser complicadete. ¿eh? Bueno, aviso ¿no? Para, para padre, ¿habéis oído la declaración de Saki lo que le ha dicho a sus hijos? Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Qué rico soy yo, no, no vosotros. No vosotros. <laughs> pero, ah, pero... No me pero no falta ahora, razón. Ahora, ahora está de moda, ¿eh? entre, los, entre los americanos así de pasta. Está de moda en decirle a los hijos que, que nada, creo que lo hizo, bueno, el Aston Catcher lo, lo ha hecho, creo que hay uno de estos... No ese es el lelo más o el Jeff Bezos que ha dicho lo mismo. Ha dicho: No, no, mis hijos, que les, ¿sabes? Que si quieren ellos que, que se lo ganen. Shaq es Dios. Sí, es luego, que tenemos, luego tenemos una noticia: tiene el récord de, de la compra en un Walmart. Yo, yo se lo digo que, que si podéis, veáis el Instagram de hoy de Shaq. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Es otra pista. Para no, el de esta no, mañana o no? no? No tiene... Bueno, le podemos preguntar también al, al de mañana, pero bueno. <laughs> y bueno, y ya que hablábamos de, de asistencias, esto Ángel, ha... va a ser tú el que nos diga que Ben Simmons rechaza la ayuda psicológica de los Sixers, Ben no ha aceptado la ayuda que le ha ofrecido el equipo en términos de, de preparación mental, afirmó Ramona Shelburne en el programa NBA Today, que ha trabajado con psicólogos profesionales a través de la Asociación de Jugadores. Pero hasta ahora no ha informado sobre ello al el equipo. Pues eh, no? me parece muy fuerte. <laughs> cuando estás ganando tre treinta y tantos millones, pues que vale, tú puedes buscar la ayuda profesional que quieras, yo puedo entenderlo, pero de ahí a no informar al equipo pues me parece un poco feo. Sobre todo cuando el equipo se ha creído tu película, se ha creído. has hablado con con la directiva, con el entrenador, con tus compañeros, tus compañeros han salido diciendo hay que dar amor a Ben y todas estas cosas que le queremos mucho y tal y pues que tú no des los resultados a... de cómo vas o no sé un feedback y tal bueno. lo típico de las estrellitas, ¿no? Yo creo. ¿Tú crees que tiene solución la cosa de que se va a quedar o que es si ya es que yo creo que un problema psicológico no se resuelve porque vaya dos días al psicólogo. O sea, yo creo que él, en su tema es muy gordo y yo Yo creo que va a acabar saliendo. Y, y seguramente ni a lo mejor ni jueves, más con Filadelfia. O vosotros otro, pensáis que. Es otro, lo, granito, otro granito más de arena, ¿no? Dentro de todo sí, lo que está. Sí, a ver si. Sí, eh, este verano cuando hablábamos, eh, hacíamos los despachos de Fargo y tal, el tío está bloqueado totalmente, totalmente bloqueado. Porque vaya un psicólogo cuatro días, eh, va a arreglar su cabeza, ni de coña. Es que a lo mejor yo creo que, a ver, él tiene la mentalidad de, voy a cambiar de franquicia, va Filadelfia es de los sitios que más se aprietan a los jugadores, ¿no? Pero voy a cambiar de franquicia y se va a solucionar todo. Voy a empezar de nuevo, me van a permitir fallar y no sé qué. O después, si estás cobrando un máximo, te van a exigir donde vayas. Sí, no, yo creo que es que eso ya es Es, eh, es irrevocable. Sí, yo pero es que... no sé, él o su representante, bueno, yo, sopa, a ver, yo creo que todo eso sale de él, todo esto el lío sale de él, aunque no me caiga muy bien su representante. <laughs> Y él piensa que si se va a otro sitio da, no. Tú has sido número uno Estás cobrando un máximo Y vaya donde vaya vas a tener presión ¿Que vas a tener algo menos que en Filadelfia? Pues sí, seguramente Pero vamos Y ya vaya donde vayas Se van a descachondear contigo Por lo que cada vez que tienes un tiro libre Sí, yo creo que ya, ya el San Benito Claro, entonces para, que, para solucionar eso Tiene que pasar mucho mucho tiempo Años Y yo creo que su cabeza no está para eso entonces, yo creo que Mori, cuando le llegue una buena oferta, le, le, le traspasará. Y si no, bueno, pues sigue. Sí. Porque eh, yo decía, Filadelfia tiene. Yo le he ponido tercero pues, jugando sin Simón y sin nadie, a cambio. Porque siempre os he dicho que tiene una, una profundidad de equipo muy grande. Que en estos dos últimos partidos con Portland y, y, y Chicago y se ha podido ver. A Porlan le, le ganamos sin Tobias, sin Simon y sin Envy. Ayer a, jugó ya Envy, pero no jugó Danny Green. Y bueno, se, eh, han ganado a dos equipos con muchas bajas eh, de titulares, ¿no? De, la, la profundidad de Filadelfia es muy grande. Tiene 12 jugadores que pueden entrar perfectamente en la rotación. No es que el, el nivel que están está dando Nian, Maxi, Seth Curry, pero claro, es que están aportando todos. Bueno, ahora hablamos de Nian, si quieres. Eh, están aportando todos. Eh, Masi, ¿cuántas veces hemos hablado de, de que Masi tiene que haber jugado mucho más minutos la temporada pasada? Por Doc, que es un tacaño con los jóvenes. Sí. Y sí, Saya Joe eh, tenía que haber jugado el año pasado ya algunos minutos y este año tenía que estar jugando más. En, en temporada saca unos porcentajes de triples bestiales amigos no bestiales del 60% por por ahí ¿eh? y Jornian bueno eh, a mí me ha sorprendido eh a ti me ha sorprendido que a porque, la NBA. porque claro yo yo le voy a jugar en, en Utah no te llama mucha atención más allá cuatro ratitos porque ya sabemos cómo es el entrado de Utah le ponía en el lado débil para llegar un tirito y ya está cuando la ha fichado Filadelfia, me he visto partidos del año pasado de Utah, más tal. Y, bueno, me ha gustado un poquito más. Por eso decía, hemos mejorado, porque Mike, Mike Scott este no, no hacía nada. Lleva dos años sin rascar bola, aunque le daban minuto. Está sin equipo, Mike Scott. ¿no? Y cuando vi la pretemporada, dije, Oye, me guste, los, los, los cuatro partidos estos que son cuatro pachangas os dije, me ha gustado mucho este tío bueno, es más de lo que hemos visto en Utah, es capaz de bajar un balón, de, tiene buena visión de juego de asistencia de, de, es capaz de generar juego en ataque aparte ya, ya su tiro, sabemos cuál es que es muy bueno y luego en defensa, pues, el tío se pega es peleón, claro no le puedes poner a un jugador rápido porque se le va por, por velocidad, no tiene desplazamiento lateral pero jugando con, con cuatro Grandes o cinco pequeños, pues defenderlos perfectamente también. Y joder, yo estoy encantado con él. ¿eh? Pero sí. también he pensado una cosa: eh, en, en Utah no se han dado cuenta de, de que tenía un jugador que podía hacer desempeñar un rol más importante que, que está simplemente para tirar triple de la esquina. Es Snyder. que es Snyder. Yo he llegado a reflexionar. Digo, a lo mejor Utah, como tenía a Inglis y a Botanovis, que eran pues, perfiles parecidos, ¿no? De eh, jugadores grandes, un poco lentos, buenos tiradores, blanquitos, <laughs> no, muy, no muy musculosos, tal, y con menos calidad Ni que ellos, pues, pues a lo mejor no les daban bola, porque ya tenían un poco como ese perfil de jugador, ya lo tenían mejorado, ¿no? Pero, joder, es que ha llegado a Filadelfia y va a ser otro jugador, ¿no? Hemos visto el facetar de él, totalmente diferente. Y luego, y luego llegó Dramon, que yo sé, Dramon ya sabemos. ¿sabes? Que un día te da la de Cali y otro la de, de Arena. De, arena. La de... de momento lo único que puedo decir de Dramon es que cuando sale de titular, mucho mejor que cuando sale en la segunda unidad. Lo poquito que le he visto hasta ahora. Bueno, un poquito en estos partidos. ¿no? Adramon llevamos ya muchos años viéndole. Sí, ya, bueno, ya lo conocemos. Sí. Bueno, pues si, si queréis, seguimos sí. con, con uno que vuelve en principio en, en dos semanas, como es Pascal Siakam, que parece ser que puede volver a las, a las canchas en, en dos semanas. Veremos cómo se adapta. Yo no sé cómo lo veis, pero es que Scotty Barnes, que se en sus posiciones, está haciendo un temporadón. No sé cómo puede afectar esto. Porque, claro, si acaba ese jugador franquicia del equipo, cobra como tal. Yo empiezo a plantear, eh, y desde foros internos y externos de, de, de Toronto, la gente está diciendo: oye, es el momento. Scott Van está como está, tiene un sueldo de 30 kilos, el equipo está jugando bien. Ahora mismo, como está, pues ostras, están con, con Dragic, que no juega. Meter en un paquete hacia Cambia y Giesto Dragic. Eso es y mucho ejemplo, paquete, ¿eh? Hombre, son, son 50 millones. Yo creo que es mucha tela. Pero bueno, el famoso traspaso aquel que se habló en, en verano de decir, oye, mándanos a Wiseman y nos mandas a Wiggins y te vas a, a, a Siakam. Mm, no sé yo, ¿eh? O sea, yo creo que ahora mismo Siakam, si no se adapta a jugar de 5. Eh, es choca con con Scotty Barnes y yo creo que sería un suicidio cortar la progresión de un, de un jugador que está jugando a un nivel superlativo se está tirando del equipo a mí es de los novatos que más me gusta ¿eh? mm, es que está yo creo que se va a, a este ritmo va a jugarse el rookie de con, con el de con, con el de Indiana con con Duarte porque Kate ha vuelto al nivel al que ha vuelto esperemos esperemos que hubiera vuelto mal nivel y, y Ellen Green un día te pega un partido espectacular y al día siguiente te hace un partido de aquellos nefastos. Mientras que Barnes está jugando a un nivel bastante, bastante siempre regular. Está haciendo un temporadón. A mí me sorprendió en la pretemporada, porque cuando juego en Filadelfia dos partidos, y dije, joder, vaya bicharraco, macho. Y... y yo creo que Toronto va a intentar jugar en Small Balls. Se hagan de 5 y, y todos ahí abiertos y tal, de la sensación que tengo. Pero hay que ver cómo se adapta. O sea, es lo que lo que bueno, leyendo un poco a lo que dicen en, en Toronto y lo que me va pasando Dan y, de, y demás, uh -huh. ya y, y, y algún insider de los que sigo, y ya lo empiezan a decir ¿eh? que si la opción de Siakam sería ya, ya moverlo, o si sea, ahí si todo lo que podía darle al equipo ya se lo ha dado, y es mejor de que haga su último servicio. Haciendo, bueno, siendo pieza de cambio Tiene mercado, sí. yo creo Así que Yo no lo sé hasta qué punto tendrá mercado eh, Claro, cuando ganaron el, el anillo Pues fue el año que digamos que explotó Y tenía una pintaza tremenda Pero se ha quedado estancado No, pero el, el año pasado estuvo con problemas psicológicos Estuvo con el tema el... Aparte de que es muy familiar Estarle en Tampa le afectó mucho que el no poder ver a su familia cada día le afectó un montón. Aparte, bueno, tuvo que cerrar todas las redes sociales, porque, bueno, y, y lo dijo mismo, que, se que le empezaron a afectar mucho las redes sociales, el tema de Twitter, de Facebook, que le afectaron mucho las críticas y que lo dejó, bueno, Ricky Rubio le, le pasó más o menos igual, de que dijo en una entrevista no hace mucho que tuvo que dejar un tiempo Twitter. Y lo dijo, lo dijo también Chiakam que le afectó mucho, que le afectó mucho y el estar fuera de casa. Cuando llegaba al hotel se enganchaba a las redes sociales y que eso le hizo, le hizo realmente perder la cabeza. Bueno, sabemos eh, eh, hay cosas que te afectan personales. A Ricky cuando su madre y todo eso lo pasó muy mal. Tuvo ahí un, un par de temporadas que pues le costó. ¿vale? Pues eh, bueno, está, no sabemos si estar, sí. estar un, un año en un hotel, lejos de tu familia. Tampoco, tampoco es cómodo porque no, no dar esto de que Toronto el año pasado jugó en el extremo puesto donde estaban, clima diferente y aparte de eso, durmiendo en un hotel día a día también porque vivían en un hotel. Pero bueno, sé, tu familia puede estar viviendo en Tampa no, también. No, si, no, no, si, no, si no, no no No, no, porque el, no, el, el gobierno canadiense no lo permitía. O sea, ahora, si, si te ibas, es que yo, yo siempre lo conozco por lo que, lo que me pasó, uh -huh. si, si te ibas de del país eh, y estabas más de seis meses fuera perdías el visado bueno, y a la pero... vez no, no pero es que luego a la vez no podías entrar cuenta que las fronteras entre Canadá y Estados Unidos están cerradas aún hasta el día 8 de noviembre desde hace desde hace dos años o sea si, si salías de, de Canadá uh -huh. para irte a Estados Unidos o, o a otro país del eh, otro país solo podías entrar con una con una orden ministerial que no daban ninguna y si estabas, y claro, y si no podías entrar y estabas más de seis meses fuera del país y no eras ciudadano, perdías el visado. O Será, es un tema, es un tema complicado. Es un tema complicado porque justamente cerraron fronteras porque los jubilados canadienses se iban a Florida en, en, en el invierno. Sí. Y entonces, pues justamente dijeron oye, cerramos porque esta gente se, se está yendo allí, se pasa por el forro. El que digamos, por favor, nos no vayáis, ya que el por favor nos, nos sirve, cerramos fronteras. Y por eso, pues no podía justamente viajar. Es que ha habido, ha habido bastante marrón por eso, porque la ha dicho Van Blit, lo dijo Siakam, también lo dijo, bueno, Malakai Flynn también lo dijo, justamente que estuvieron un año sin ver a su familia, porque la familia, si viajaba de Canadá a Estados Unidos, luego no podía volver y los jugadores no podían irlos a ver. O sea, es, uh -huh. es, es un tema complicado. Hombre, la temporada pasada a Toronto, yo creo que le penalizó mucho eso, ¿eh? De Tampa. Por eso. Pero bueno. Pero el equipo de Toronto es que. A ver, yo este año tampoco puedes esperar grandes cosas de ellos, ¿no? Pero tiene buena pinta. Y al sí. final tienen jóvenes. Han uno visto bueno. a un nivel ex, excepcional. Bamblí también. Mihailiuk, ¿estás en un temporadón? O sea, Mihailiuk oh, es. Este... Que no pensaba nada de él. De... No. Claro, es, hombre, este lo vino de Oklahoma. ¿Qué tal? Y. Este y... viene de, ya de Detroit. No, y, y luego de Oklahoma, le pasó todo en Oklahoma, ¿no? Creo. Sí, y le cambiaron por diálogo. Este. Claro. Y fue... hicieron un cambio los dos. Y está y... un nivel brutal. El otro día lo vi, no sé contra quién. Creo que fue, Contra Washington. No, el de Washington no ha sido hoy. El del otro día, que hizo un uh -huh. partido que. Anotaba que de todos lados entraba, o se aparecía. Bueno, <laughs> este es el de, de lo que, que me dijo Alesteres. No, este, joder, a mí me gusta mucho este chico, tal. Cuando es eh, muy grande, muy fuerte de, para defender, un muy buen tirador y, joder, y de entonces ha he hecho su carrera, ¿no? <laughs> bueno, mira, y... ahí ha 15 puntos y está de media 8 con Dice, hombre, no está mal para un jugador que no se esperaba que nada no de esperabas, él. Que no esperaba casi nadie nada de él. Uh -huh. Pero es, no sé. es que al final están haciendo, joder, pues Mijali, que te mide más de dos metros. A novi eh, Bonga, también está jugando. El, el Rocky, el catalano, el el sí. este. Que eh, está nivel, claro, es. Entonces, eh, Wata, Bueno, Guatanabe y juega. No sé si está lesionado o qué. Pero no. al final estás jugando con. Muchos jugadores de más de dos metros eh, y eso para líneas de pase, y, a, y luego que además son jóvenes. Eh, bueno, pues presionan mucho las líneas de pase. Los jóvenes, estos salen a morder todos los partidos. Y eh, bueno, al final es un equipo muy complicado de ganar Toronto. Y va a ser esta temporada. Hombre, es que para la realidad, Draghi no está jugando. Draghi lleva tres partidos que no juega. Es, es que Draghi no pinta nada en este equipo. Claro. El, el que está haciendo base su, suplente está haciendo o está jugando o, o, o Banton, el rookie este sí. que es tan raro físicamente, es tan raro porque sí. lo ves un desgarbado muy grande y, y Maracay defiende un poco, pero bueno, es un equipo sí. que es está chulo de ver, está haciendo chulo de ver porque lo que dices tú, muerden. Si sí, muerden, bueno, sí. yo los lo pocos partidos que les he visto, joder, que si sí, muerden, macho. Y si queréis, ahora que vamos con el terremoto del, de la noche, que yo creo que este sí que le va a, a morder bien, hablamos hace unos días, ¿os acordáis de, de Robert Saber, el de los Suns? Sí. Eh, es que hoy están todas las noticias, se llevan desde esta tarde, os pongo en antecedentes, bueno, a los que nos escuchéis, eh, salió hace unos días un periodista de la ESPN diciendo que se si iba a investigar a, a Robert Saber. se... Porque habían pruebas de que, había, de que había tenido problemas de racismo, de misoginia, y, bueno, y, se, y se puso a y dijo a la ESPN, Si tienes pruebas, me lo demuestras, y a, y a, y a la liga: Si tienes pelotas, mmm, investigame. Y entonces Baxter Holmes, que es el periodista en cuestión, ha publicado un artículo, un artículo donde ha hablado con 70 trabajadores y ex trabajadores. Además de ejecutivos y directivos de, de Sans, y bueno, eh, se, se pueden leer frases como si el comisionado viene a e investigar, quedaba horrorizado. El nivel de racismo y misoginia va más allá del límite, y un antiguo ejecutivo eh, creo que era el vicepresidente de, de, de Deportivo, algo se dice, literalmente, no hay nada que me puedas decir sobre el Saber desde el punto de vista racista o misoginio que me sorprenda. Y eso era no y cuando, a las 7 y media ocho de la tarde. Y nada, en los últimos... Desde que hemos empezado el, el programa se ha confirmado que la Liga va a investigar... O sea, ya ha abierto una investigación lo estoy leyendo ahora. ¿eh? Hay una comunicación de la Liga hoy a las... Hace 45 minutos donde dice que abre una, oficialmente una investigación eh, Sí, si el, el, vicepreside, el vicepresidente de comunicaciones Mike Bass come, eh, confirma que hoy abre junto con la NBA y la WNBA, viendo el artículo de la ESPN, abre una investigación a Robert Saber y, sus, y la organización de los Phoenix Suns. Gracias a las alegaciones puestas hoy en el artículo, de la ESPN, el artículo extremadamente serio y, y con el que ha contratado a la, a la agencia y con, el, y con la ayuda de la dirección del de la, de la, bufete de abogados the Watch, Lipton, ¿vale? para esta investigación. La NBA y la WNBA sigue, sigue muy comprometida con, la, con el respeto y la inclusión en el lugar de trabajo para sus empleados. Una vez la investigación sea completada, se, se pondrán todas las las, las normas, eh, todas las bases para tomar acciones. Estaba leyendo el comunicado, por eso estaba... Así que bueno, eh, veremos, qué, veremos qué pasa, pero... Pinta feo para Phoenix. Bueno, para Phoenix no, para, para Robert Saber. Bueno. Uy, y tenemos eh, Phyllis, Doc Rivers. Y bueno, y también, mira, ha hablado también, para que no me ha que es una entrevista, también ha hablado Monty Williams y, y Doc Rivers. También han hablado del caso. simplemente esto bueno, pero eh, que tiene pintada un, un poco cafre no sí pero bueno yo no, no pasó también esto mismo con antes que estuviese el actual propietario de los creepers con con el antiguo propietario sí justamente algo que el... fue, ¿no? bueno bueno eh, creo que es que creo que este fue más grave creo que este llegó a llamar directamente yo creo que fue el tema de racismo sí. o algo así no sé exactamente cómo fue el tema, pero fue por, creo que fue por el tema de racismo también. Sí, sí, fue, fue racismo, pero creo que, que o que no quiso fichar a un entrenador porque era negro, antes de Doc Rivers, o un marrón de estos. Sí. Hubo algo así. Algo así. Entonces ya llegó Steve Palmer y compró los, los creepers. Estuvo obligado a, a venderlo el anterior propietario. Yo creo que, yo creo que esto va a ser igual, eh. Tiene toda la pinta que, que esto acabará igual. O sea, además ya más lo, lo vendió que fue por 2.000 millones o algo así, vamos. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí, no me acuerdo. Yo sé que, bueno. Una pasta, pero no te sé decir. No... Pero bueno, si queréis ya la, la última de, de hoy, ¿os acordáis del vídeo de, de Zion? aquel haciendo los desplazamientos laterales? que sí. Tal, pues. Eh, antes de. Ayer, ayer. Eh, Estaban en el programa este de, la, de la TNT, Barclay y Shaq, y cuando vieron el, el, el vídeo se estaban descojonando de risa y, y, y Barclay soltó: Es como si Shaq y yo tuviéramos un bebé. El pequeño Zion, ¿no? El pequeño Zion. Bueno, lo, lo, lo que pasa es que en, en, en la época que nos ha tocado vivir, que, que todo el mundo tiene un móvil y te graba, pero mm. vamos, ya me gusta ver cómo entrenaba Shaquille O'Neal y Barclay. Porque Nir, por ejemplo, tiene fa tenía fama o tiene fama de, de, de no entrenar mucho, ¿sabes? Leonir, es, sí. ¿no? Bueno, acordaros la declaración que hizo Kobe Bryant. Eh, claro, Kobe o sea, Bryant sí. siempre le ha achacado a Kobe Bryant a Shakirovir que nunca llegaba a su peso ideal, bueno o cercano a su peso ideal en, 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 a, la, a la pretemporada. Yo creo que unos meses antes del accidente. Eh... De, de Brian, me parece que dijo Si Saquilo si hubiera Trabajado como yo, hubiéramos ganado Unos tropecientos anillos, no me acuerdo Claro, sí, sí, claro. sí si, hubieran, si hubiera trabajado o Sa La mitad, solo la mitad de que come que Hubieran sí. ganado, bueno y no, Solo trabajando y, y trabajando Por ejemplo el tiro libre aquí Saquilo ni Que nunca lo ha trabajado, le daba igual pero Era un tío que no, 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 no le gustaba Trabajar y y, sí, sí, que ha ganado ha ganado cinco anillos, todo lo que quieras, pero lo que dice, lo que decía Kobe, puede haber ganado perfectamente dos o tres más. Pero, hombre, eh, ayer estuve mirando. Eh, Shaquille O'Neal pesaba en la época de los Lakers 156 kilos. O sea, cuando menos pesó, cuando Shaq pesaba menos, fue en su, en su última época en Cleveland con 147 kilos. Miami y Cleveland estaban 147. Sí, pero, es, claro. pero es, un, es un tío de 2.15. 2.16. Bueno, sí. Que, pero es que estamos hablando de un tío de 2.15, no estamos hablando de un tío de 1.98 como Sion, ¿sabes? Claro, es que ahora mismo, si dices, vale, aún con la comparación de cuando jugaban Lakers y Shaq, pero es que comparando al Shaq de, de Miami y de, y, de, y de Cleveland con el Zion de ahora, hay solo 7 kilos de diferencia y hay claro. 20 casi 20, 20 centímetros. centímetros. Diferentes. Claro. Por muy fuerte que esté, por muy musculado, musculoso que dice que está y todo lo que tú quieras, esas rodillas, un par de mates, porque además si éramos. Eh, 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 creo que lo hablábamos otro día justamente en el programa. Si Zion fuera un jugador como Jokic, como Doncic, como Harden, que supieran justamente que, que su juego fuera tirar, o sea, que no fuera un juego muy físico, la aguantas porque, a ver, Jokic no machaca, Doncic... Tampoco es que lo vean haciendo mates brutales contra el aro. Harden tampoco, uno puntual. Pero es que Zion solo sabe hacer eso. Zion, si lo sacas, de, digamos, de los dos metros alrededor de lo que es el, eh, el aro, mmm, no sabe hacer nada. Entonces, ¿qué haces? Físicamente una bestia. Y con tanto kilo, tan joven, esas rodillas, tanto salto, tanto salto, tanto salto, y además que no sabe caer. Esas rodillas con 140 kilos las revientas. No, no. es que en B el otro día cuando eso, miré cuánto pesaba y vi una página y ponía 127 kilos. Claro. Y, 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 y mide cuánto, 210, ¿no? 2.8, 210, por ahí. Bueno, 2.13, bueno, depende de la página, sí, ah, claro. algo más de 210, pero eh, eso que envío es además de hueso ancho también, es decir, es ancho. Mira, Jokic pesa 129 kilos y mide 210. Uh -huh. O sea, que vendría a ser y es un tío que no está musculado. O sea, yo aquí se ve que es un tío que es un fofichano. Sí. Claro, aquí tengo los pesos, mirar. Eh, Luca Doncic, 104. Lebron, que de altura vendría a ser lo, lo que tienes, Ion. Más o sí. menos dos metros hay ahí, ahí. Lebron, 113. En 127. Eh, Ante Tocumpo, 110. Claro, Aaron Gordon, 100 kilos. Aquí me pondré los caros, entonces. Y aparte, yo creo que también es la fama que le va a quedar a, a Zion, que es un tío que no se cuida, es un tío que, que realmente, pues hoy tiene, aparte del problema ese de, de que cuando come, pues oye, ¿cómo pasa? Pues que su cuerpo lo gestiona mal. Además, es un tío que no tiene pinta de cuidarse y que no lo vaya a hacer, o sea, para mí no es un profesional. Porque si llegas a la liga y ya en tres años has perdido muchos partidos por lesiones y siempre el problema siempre ha sido estás gordo, estás gordo, estás gordo y no pones remedio claro Shaq era un animal o sea, Shaq tú le podías decir oye tío pesas 150 kilos y tiras sí pero me doy 25 puntos cada partido y corro la pista entera y, y no hay que me pare Pues que, o sea, yo... no, y, 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 que y que prácticamente no se lesionaba a partir de, a, pesar, a pesar del peso por eso o sea, claro, tú, si eh... yo, vamos yo solo me imagino tú eh, si Shaq hubiera pesado 15 o 20 kilos menos fíjate lo que hubiera sido o no o igual no es que es lo que decimos siempre o sea... Hombre, hubiera sido mínimo más rápido sí o sea tú fíjate ya si era rápido y, 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 y pues la potencia que tenía pues fíjate eh, pudiendo mover el, el, el músculo y todo a, a una mayor velocidad lo que Porque yo creo el que músculo, es el músculo a más velocidad es como más peso no que le estás añadiendo sí sí es a nivel físico sí creo que hay una cosa así claro y yo empiezo a pe... yo creo que cada vez está más caro que quien acertó en ese en ese draft fue Memphis, sino Pelicans. Es el draft que fue Zion primero y segundo ya Morán. ¿Estás, un... Estás diciendo que ya Morán hizo una jugada espectacular. <laughs> sí, no, no. A ver, ya Morán, o sea, es, es un espectáculo de jugador. O sea, no, no pues fue es un jugón. Sí. Acordaros que creo que lo pasé por el WhatsApp. Es el jugador que más puntos mete en la zona. Bien, y es un base. Es que cuenta que no, no es tirador. Eh, no es yo, tirador por ejemplo, no. Lo, lo veía en los tiros libres y lo decían en, en, en la. En, creo que era la, la, la NBC que estaba dando el partido. Decían que tiene un 60% de tiros libres. O sea, que no es un gran tirador. Pero claro, es que tiene cada recurso porque aparte, eh, lo ves que entra y no es el típico jugador. Dicen, no, es que entra y machaca. O sea, es un jugador que cuando le, le salen sale de un sitio, un rectificado por la derecha, cuando no por la izquierda, cuando no un 360, cuando no la revienta. Claro, a mí mmm, nos reíamos mucho de, de, de Adams, de cuando fichó Adams, pero es que a mí me parece de que lo que está haciendo Memphis es lo que hizo en su día gol, eh, Golden State no, Oklahoma con Adams y Westbrook. Que yo creo que el mejor pivot para, para Westbrook es Adams, porque la aguanta y le hace un momento lo que será el tema de, de bloqueo de continuación, y claro, Westbrook. Yo creo que no hay, a nivel de hoy en día de de jugador, yo creo que no está muy lejos ya Morán del mejor Westbrook, de ese Westbrook de, de OKC, que realmente era un jugón cuando, cuando, hace ya 10 años. O sea, yo creo que está a esos niveles. Y pues yo entonces... creo que le vendría mejor un pivote, un Busevich, por ejemplo, un pívot que jugara abierto para jugar con Morán. Mm. Yo es que lo he estado viendo estos dos días uh -huh. Y es que Adams Le guarda muy bien la zona y entonces, Sí, la hace bloqueo, pantalla Luego en defensa claro, sí, cierra Es bueno. no, que, que Adams No pide balón Por eso y, no, Hubo una jugada ayer que además es hasta cómica Para los que somos de Denver no Pero que va Morán corriendo Gordon lo intenta perseguir Y de repente está en el medio del campo Adams bloqueando y o sea, se ve como Gordon que es que es también fuerte o sea, se estampa contra, contra Adams y se cae completamente como un poco groggy y Adams está así quieto y lo mira como, como diciendo espérate no sé qué me ha pasado <laughs> y sabes o sea realmente eh, y tal y lo que es lo, lo que he visto estos partidos bueno a Jokic en rebotes lo ha parado en el primer partido lo secó o sea el primer partido de Jokic contra Memphis Adams le hace un partido muy bueno y lo seca. Ayer no, ayer metió 34 puntos. Pero lo deja el primer partido en 7 rebotes y ayer en 11. Que Jokic, que estaba cogiendo 15, 16 rebotes por, eh, eh, por partido. O sea, yo creo que le viene muy bien. O sea, todos los que nos reíamos. Yo, y y lo primero, ¿eh? De que Adam firmara. Yo creo que ha sido un muy buen fichaje y se está demostrando. O sea, porque también, al final, también, hago... también le viene muy bien a Jared Jackson Jr., ¿no? El fichaje sí. de, de Adams. Trate del trabajo sucio, tú descansas entre comillas en defensa uh -huh. y llegas más fresco al ataque. Y lo que decimos, es un tío que no pide balón, no exige nada, o sea, está ahí para justamente no. eso. Está pues eso para eso, da cuatro palos en defensa, eh, pone cuatro bloqueos en ataque y... Sí, el, el problema de Adams es lo que gana. Sí, hombre, eso está claro. claro es que... Pero bueno, es para, que pero para también, hacer no. unos bloqueo y pegar cuatro palos. Pero, y pero a lo mejor... Es... Es el, no, no. ¿eh? es el segundo claro. rebotador, en, ¿eh? Es segundo ofensivo de la liga, ¿eh? Claro, pero a lo mejor también, a lo mejor es el mejor que mete con esos cuatro palos. Bueno, a lo mejor mete 20 y solo le pitan cuatro. Es el mejor que, le, que hace los bloqueos. <risa> <risa> es que eso también hay que contarlo, ¿sabes? Es que es eso, es que sí, sí. yo, a ver, yo no lo veo tampoco tan descabellado y, y más cuando estamos viendo Mark Cannons, Michael Porter Jr., todo ese tipo de gente, ya la Jackson Jr. es más lejos que Están cobrando más y realmente mmm, bueno, sí que son, son perfiles diferentes. Así. A mí, eh, Adam me parece un tarugo de jugador por muy bien que haga los bloqueos y tal. Y, 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 entonces a un tarugo no le pagas. los es que es el bueno, mejor tarugo. Es que yo creo que es que el problema. Sí, es que sí, en, es un muy tarugo, suyos es el mejor. Pero no paga que esté ganando este año 17 millones, el que viene 17, el pasado 20, y no sé cuánto. O sea, que, que tiene un sí. representante muy bueno, manche. no sé cuál será. No, y, y, y que lo hizo. En, en, en Oklahoma lo hizo bien, hay que decir que en Oklahoma, cuando estaba, que es cuando le firmaron el contrato, uh -huh. lo hizo muy bien, ¿eh? En Oklahoma, yo. Mira, y ahora os digo cómo es este año. A mí no me disgusta, ¿eh? Hombre. 9,4 puntos, 9,1 minutos. Hay 9,4 puntos, 9,1 rebotes, 2,9 asistencias en 26 minutos. No lo veo mal. Y estamos hablando que con un 54 en tiros y, y con un, un, un 27,3 en, en, en offensive rating, creo que es esto, sí. Y un más menos de, de 0,9. O sea, es. Mmm, no está mal, ¿eh? O sea, yo creo que, oye, que me lo den a mí, ¿eh? Que me lo den a Denver. Porque. Realmente, yo creo que es un pivote bastante, bastante decente. Lo que sí que podemos decir que Pelicans se ha equivocado en el draft del 19, ¿no? Yo creo que bueno, a día de hoy sí fue el primer eh, pico uno fue eh, bueno eh, Zion y el Zion. dos Morán pero ya no solo error por eso que bueno no sé si se puede catalogar como error a lo mejor en ese momento era el, el mejor proyecto ¿no? de jugador es que en el número 9 se llevaron a ocho no ocho nueve al al este al pico suplente sí. Que yo creo que había muchos jugadores mejor que él también. Bueno, Para los que tengamos seguidores de, de Utah, noticia de hace 55 segundos, que Donovan Mitchell no juega esta noche contra Atlanta. Tiene... Uh -huh. Spain, a ver, espérate, que está siempre. Tiene a un si esguince, a... esguince en el tobillo izquierdo. A ver si derecho, a tener, perdón. A ver si lo va a tener Aníbal en, en la fantasy. Ah, que posible. Poquito, yo no quiero decir nada, pero Aníbal es un poquito gafi en ese sentido. Sí. No. Y, luego, y luego el Watson Que fue uno de los que ha salido en la, la noticia De, de, de Xavier Que estará en los Raptors Dice que a él lo dejen tranquilo Que él no se quiere meter En, en, en batallas que ya tuvo suficiente Cuando Cuando, tu, cuando, esto, cuando estuvo en, en Phoenix Que una de las discusiones fuertes fue con él Que no Que no le molesten Bueno, que, bueno No le molestamos bueno, no sé si de los partidos de estos días... T tengo una cosa que me llamó la atención ahora cuando estaba viendo lo del draft de del 19. Uh -huh. a, a Jared Culver también la han cortado, ¿no? Bueno, no la han asegurado el contrato para el año que viene. Igual que hicieron con Smith, este el de Phoenix Suns. De Phoenix Suns. Me lo querían colocar Minnesota, lo quería colocar fuera como y lo fuera. lo colocó Memphis y Memphis no, eh, no la aseguraría. La temporada que viene ya ha dicho que. Agente pues, libre. Pero pues que aparte ahora mismo es que tienes en Memphis, en esa posición, tienes a Desmond Bain que está jugando a un nivel brutal. Tienes a, a Melton que está jugando bien. Tienes a Dylan Bruce que está lesionado, pero que, que también es mejor. Claro, es que te pones a contar jugadores y dices. Ahora mismo de 2-3. Es que es eso, ¿Qué, o qué sea más? que Culver, un fracaso, pintaba bien, pintaba, pero pintaba justo. Pero bueno, veremos este año que también están habiendo algunos plus que tienen que ser superestrellas y, otras, super, y, y otros jugadores que no tienen que ser superestrellas que, es, que están jugando muy bien de los rookies. Bueno, vamos a si queréis comentar algún partido. Sí, yo aquí tengo los de los del lunes. Aquí el único así hacemos un repaso. Digo muy rápido. Bueno, Cavalier Hornets de 110. Luego los Pacers ganaron de 20, ganaron de 13 a los Spurs. Sixers de 10 a Trail Blazers, Blazers, Atlanta de 7 a Wizards. Los Bulls de 14 a los Celtics Los Raptors de 9 A los Knicks, que fue un buen partido Estuve viendo, fue un buen partido Nuggets perdió de 9 contra, contra Grizzlies Mágica, ¿no? De, de 20 a Timberwolves y, bueno, los Clippers Solo de 5 a Oklahoma Del... Del martes Yo creo que solo destacaría Pues... Ninguno Bueno, sí, el de los Lakers que, que ganaron Solo de 2 a los Rockets al final que fueron un partido perdiendo con aquella canasta al final de, de Lebron no sé si tienes algo que, que decir este partido no, no 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 yo no lo he visto yo ese partido no no lo he visto o sea yo el que vi fue el que vi que sí que lo has dicho anteriormente es el clip Lanjones ese sí lo vi que estuvo bastante entretenido la verdad es que Cleveland me parece un equipo muy entretenido de ver sí sobre todo porque juega diferente ves ahí a tres altos eh, el y equipo dos enanos y luego dos enanos Garland y, y Sexton y creo que el equipo no funciona muy bien con Garland y Sexton lo, con los dos a la vez se nota cuando entra Ricky mucho que el equipo juega como más fluido mueve más el balón y la verdad es que está siendo muy entretenido verlos mucha zona también en Cleveland y como y como los jóvenes también los había visto uf, no me acuerdo contra quién y me había gustado el equipo el equipo como jugaba Melo y Rosier también que empezaba ya a jugar otra vez y la verdad es que jugaron muy bien Cleveland ganó de creo que dos o tres A al final y fue fue ganando casi todo casi todo el encuentro tú crees Juan Carlos que que Cleveland puede aún estar disfrutando de lo que de lo que dejó ahí nuestro no invitado de de mañana que dejó ahí su sí, dejó su granito de arena pero lo dejó hacía <laughs> mucho tiempo sí. pero bueno es para decir ahí que estuvo en Cleveland otra pista, otra, otra pista estaba ahí como estuvo tanto en el equipo principal como como la G League, Igual la dejó, G -League ahí alguna, sí. dejó ahí alguna dejó ahí alguna no lo sé no lo sé si dejó bueno a lo mejor he dejado alguna, alguna cosilla pero ya te digo esto de los tres saltos a mí la verdad es que me intriga sobre todo porque son una propuesta está diferente al, al resto de la liga mm. Y de momento les está saliendo bien, ¿no? No sé si se van 4-4 o 5-4. Sí, te lo digo ahora. Mira, están en el este. Están ahora mismo octavos con, con un balance positivo. Sí, 5-4. 5-4. Y claro, y no están más arriba porque tienes a Brooklyn, a Washington y a Nix que han jugado un partido menos. Uh -huh. Y claro, van 5-3, pero al claro. fin y al cabo, o sea. Y que tienen una rotación cortita y tienen bastante baja. Sí. Socorro está sin jugar. Ahora Kevin Love. Kevin eh... Love, sí. Eh... Que esa, tengo que ampliar rotación en el, el último partido, pero bueno, tampoco les ha salido mal, ¿no? Lo volvieron a ganar. Sí, sí, Ten, por eso. Sí, el último partido es que juegan con sí, son jugadores ya. para Parecieron playoffs para ellos, mucho. Sí, ayer jugaron contra Cavaliers y ganaron mm. también. Ganaron 104-107. Y cuántos jugaron en la rotación. Te lo digo ahora, te lo digo ahora. Vengo que fue ridículo, la, la rotación ya de por sí, la rotación de. Ah, la rotación son ocho jugadores. Ocho jugadores, sí. Sí, mira, a ver, te digo aquí, ¿dónde está? Ver, ah, y ya Markanen, ya... sabes sabía que se me olvidaba que habían tenido sí. trabajar. Ayer hubo un chorro de partidos, pues mira. Cleveland jugó con, con ocho, sí. O sea, sí, porque juegan 40 Ayar, minutos Mobli. Ayer Aníbal no ha venido porque está con, con mucho disgusto. <laughs> que perdí ayer con Filadelfia y <laughs> no quería aguantar el chorreo. Con ocho jugadores. Sí, bueno, es que juega 39 minutos. Bueno, 39 con 39, tanto Mobli como Allen, o sea, todo el partido. Garland 36, Sexton 32. Eh, hostia, Wait. está viendo aquí Wade, digo, no, no, Dian no, Wade, no. digo, ostras, digo, digo Wade, 22. <laughs> claro, Ricky Rubio, que ayer por lo que veo aquí, dije, no he visto partido, hizo un mal partido, 31 minutos, 0 puntos. Windler, 13 20 minutos, 13 puntos. Y Osman, de 17 minutos, 12 puntos. Y sí, sí, ni sí. Taco, ni Pango. Ni Valentine, ni Love, ni Taco, ni, ni taco. todos sus amigos. ¿no? no, claro, pero es que, ostras, es que... Fichas, es a que... fichas a Pangos, fichas a Pangos y te lo traes de del que es que estaba jugando bien, y te lo traes para. Creo la... que lo ha jugado no, según partido. A tres partidos. en la lista de lesionados. No sé qué le contra, pasará. Contra Denver jugó, cuando llevan de, de casi 20, jugó unos minutillos. Menos Taco jugaron todos, pobre Taco. Mm. Taco, pobre taco. Taco y Bol pobrecitos. Vol Bol Bol, Denver. A, Pang? a Pango ya salió a la lista lesionado. Y ahora tienen a Marcanen hasta el 13 de noviembre, a Love hasta el 12 y Ocor hasta el 7. Cannon está también con la lista esa, están en los protocolos de, mm, de COVID. En el Covid. sí. Y Kevin Loft también, están los dos. Sí. Vamos, puede no, sufrir no sé. ahora, la ya tiene una. Una rotación corta, eh, marcana que es titular y Kevin Love, pues, lo estaba haciendo bastante bien, saliendo del banquillo, pues. No. Fíjate, yo pensaba que íbamos a perder y todo ayer. Dejarme vale. decirle a Ayar, que ya que dice lo de los abuelos, a ver, Ayar, o sea, Lebron ha jugado el otro día contra Houston, y hoy ya está que si me duele la barriguita, mental, dolor abdominal, que ya, a ver. Se están teniendo lesiones un poco, un poco complicadas. O que lo del Lebron de hoy es eso, ya. Un saltito, ya me doy la barriguita. Ya no puede ser, eh, no puede ser. Por eso. Bueno, pues de ayer yo creo que así. Bueno, este que hemos dicho de los Blazers, pero partidos que estuvieran interesantes. Más allá del último cuarto del Bulls Sixers, para mí, ¿eh? el último cuarto. Eh, el Nuggets estuvo muy, muy, muy igualado Salvo sea, el primer cuarto estuvo muy igualado Pero por lo que veo aquí el Y el Mavericks Spurs los demás fueron victorias bastante bastante sencillitas ¿eh? O sea, yo me he visto visto el, el, el de Raptors El último cuarto Raptors a rasa O sea, iban todo el partido igualado, el Un cuarto Raptors a rasa Y claro, los demás poco puedo decir la yo de filadelfia a chicago independientemente de vete arriba ahora ángel venga que es tu turno Vente sí, sí 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 filadelfia muy bien <risa> <risa> que, que para mí era un partido de esos que te sirve para medir un poco el nivel de cada equipo no sobre todo el de chicago que, que claro empezó 4-0, no sé qué ya le decían iba Chato que no había jugado con nadie todavía. Entonces, claro. El otro día, bueno, checado a, a, a un Utah que jugó muy mal ese día. Y ayer con Filadelfia, que le mataron tres titulares. Ayer sonaba eso en, en el estadio, me acuerdo de ayer. Está viendo te digo, sí. mira. Es que el capo de Filadelfia mola, tío. Es que le digo, mira, digo, hay que ponerlo, que lo he escuchado, digo, había que ponerlo. A Howard, a Howard le ponían la de, la de Superman cuando eso, cuando se hacía una jugada buena y eso. Que yo no sé qué tal. <laughs> ¿Lo, has o sea, lo has despistado, lo has despistado, <laughs> Es que he escuchado la banda sonora y ya de Rocky ya, ya se ha venido arriba, ha dicho ¿Qué? ¿Con qué jugamos hoy? ¿Que le metemos otra? Bueno, pues que ayer Chicago, cuando faltándole tres titulares a, a, a Filadelfia, pues eh, la verdad es que le dio un repaso fino. ¿Cuál es el problema que, de Filadelfia? Pues que después de tantos años de proceso, siguen sin saber cerrar los partidos. Eh, ayer me parece que fueron una máxima de 18. Y joder, al final pudo ganar Chicago perfectamente, pues empataron a falta de unos minutos. Pero que es que normalmente no, se, no, no tienen el, la picardía de cerrar en los partidos. Es como pasó en playoffs con, la, con la Atlanta, que dos partidos ganando de veintitantos, te, te le dan la vuelta. Y otro casi. Ya. O esta temporada con Nets que va ganando todo el partido y a falta de 45 minutos, segundos, pues, le dio ganó oh, no, Nets pues ayer le di un reautento para mí, un repaso a Chicago de... Total, lo que pasa que, bueno, pero pillas unos minutos malos, unos buenos de Chicago y, bueno, pues das la vuelta. O te ajustas el marcador y porque tuvieron a De Rozan que hizo un partidazo de la hostia, mancho. 37-10. Si es que se los parciales, que yo me acuerdo de que el último cuarto fue un... Fue bastante bien... Chicago, claro, es que estamos hablando de que los dos, el primer parcial arrasa a Filadelfia, que es cuando te dije yo partía, ya, ya lo vi roto ahí con 19-29. Luego 25-29 eh, el segundo parcial, pero recuerdo que fue al principio muy bien Filadelfia y luego Chicago es cuando se acerca al final del cuarto porque vamos muy, sí. muy arriba. Y luego ya los dos segundos, los siguientes cuartos, los gana Chicago, el tercero igualado, 28-26, y el último es el que le pega al 26-19. Y eso que es, bueno, al final, eso. Se, pero sí, yo creo que el... si realmente se hubiera puesto Filadelfia serio y fino, ayer en el segundo cuarto, cuando se puso 18 arriba, ahí se acaba sí. el partido. Se acaba el partido porque realmente eh, se veía que, es, que estaba Grogui. O sea, Bucevic ayer jugó muy mal. Yo lo vi jugar muy mal ayer a la eh, Lavín iba dando, pero tampoco. O sea, Lavín hubiera... sufrió mucho con Faber con con Cyborg justo que le hizo sí. dos robos seguidos y tal pero eso digo que no entiendo el porqué le puso un no, guapazo no también le hizo un póster y, y sí sufrió mucho sufrió mucho aquí sí, tenemos un partido como de muchos ah. pues dilo 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 <laughs> da la primicia la primicia tú fue un partido con muchos parciales, ¿no? Por ejemplo, si iba a Filadelfia de 14 y llegaba a Chicago y le hacía un 8-0 en dos minutos. Mm. Claro, yo sí que he, 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 lo he visto de aquella manera, ¿eh? El partido. Sí. Y, y eso sí que me llamó la atención, ¿no? Que, que es, eh, los Ises se relajaban tres minutos y Chicago llegaba y 10-0 de parcial y se te acercaba a 6 puntos. Y, y Sirse se ponía otra vez un poquito más en serio, otro parcial 10-2 o algo así, se volvió a ir y estaban así como el gato y el ratón todo el, todo el partido. Sí, así fue el partido. Eh, eh, no consiguió romper, eh, yo no sé si es un poco relajación, un poco también la rotación de River no fue muy larga. Yo creo que se equivocó, tenía que haber dado más minutos, por ejemplo, a Joe y tal. Y... Y de Rosan que fue el que estuvo manteniendo casi todo el partido a Chicago. No sé sí. ¿Cuántos cuánto, cuánto puntos metió? Y... 37-10. 37 puntos, y 10 rebotes. Vale. Aquí, ¿Aquí nos dices tu Uber, Uber? ¿Qué opináis? ¿Damos la respuesta o esperamos? Vamos a esperar, ¿no? Esperamos, que esperamos. Que sufra un poco. Dan. <laughs> y luego. Eh, el amigo Tony Bradley, que tanto eh, intangibles, que como dice Aníbal, pues nada, casi 12 minutos, 0 puntos de rebote. Ya sí, 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 si yo que no. Pero en el más menos tiene un más 11. Ya, ya, pues, pues, pero es que, a ver, lo del más menos siempre hay que cogerlo con un poco de pinza. Hay que cogerlo ya... con pizza. Sí, hay que cogerlo con pizza, pero es el segundo detrás de De Rosan De Rousan tiene sí. un más 12 y él tiene un más 11. Que y a lo mejor va de rozan y tiene un menos tres, pero bueno a ver, a ver también eh. estuvo Brandy, estuvo muchos ratos con, con Dramon y casualmente cuando Chicago se acercaba estaba Dramon jugando y en en el banquillo. O sea, ayer Dramon, yo lo que he visto el partido es Ayer, Dramón nos dio el. Dramón. La, la, sí, sí, la, eh, nos dio bueno, no, claro, no sé si lo bueno es la Calo o, o la arena, pero no, nos dio lo que es la, la, la mala, la que lo vale dinero. La arena. Claro, ayer salió de, de su unidad. El día de Portland salió de titular y e hizo un partidazo impresionante. ¿no? 14 puntos, 15 rebotes. No sé cuántos robos, tapones y cero pérdidas. O sea, hizo un partidazo de dramo. ¿no? Y ayer, pues, salió el banquillo y la verdad es que jugó mal. Hizo un mal partido. Más se muy bien, sigue en su línea de. Eh, qué buen, buen jugador. Eso. Sí, ayer. Ayer yo creo que la, estuvo carlitz hizo un partidazo. Bueno, está haciendo un inicio de, de temporada espectacular, eh, Seth Carri. Sí, pues como jugando. acabó, lleva. Carri encontró su sitio en, el, en la liga, yo, yo dije yo eso al principio de la temporada pasada y es cierto. Lo que también ayer se nota mucho el partido nefasto de, de Bucevic. O sea, Bucevic ayer muy, 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 muy mal. ¿Pero quién es Bucevic? Hombre, a ver, Busevich ha sido hasta. Eh, ha sido uno de los mejores pivots de la liga. A nivel de, de rotación y de estadísticas estaba ahí. O sea, ahí es un jugador que aporta mucho. Pasa que ayer estuvo nefasto. Pero, hombre, no vamos a decir ahora de que Busevich es, eh, es un mal pivot. Ni gran cosa. Es un, para mí es un pivot medio. Con sus características positivas y negativas. Eh, yo es que siempre le veo. Tengo la imagen de él de cuando jugaba con la selección española. Que le burreaba los gasol. Y la última vez que jugamos con en Montenegro, ¿no? De cuando las que sí, jugaba. el Montenegrino, sí, el Montenegrino. Salió Vilena Gómez y bah, también le, le burreó. O sea, es que es, final, un, es un defensor pésimo. O sea, Business claro, como defensor, es un es, defensor es, pésimo. Esa es una es, es ataque no defiende y lo bueno que tiene pues es que tiene su buen tirito de 3 tres y ya está, pero es que es un tío muy muy limitado de todo lo demás. Sí, Pero es que tú es que ya me has puesto un ejemplo de que ha jugado contra, contra Pau Gasol. Yo ahora te uh -huh. pongo el ejemplo que Golbert ha jugado contra Pau Gasol y la metió un 41 puntos en una semifinal de un mundial. Sí, sí. Es que ¿eh? jugar con tú cuando tú cuando juegas con Pau Gasol o contra Marga Gasol que estaban eran top. Uh -huh. Es que hasta el más, mejor defensor, a lo mejor podía, podía parecer eh, la abuelita, una abuelita, ¿sabes? A su lado. Pero, eh, está claro no que Busevin man... no, no es un gran defensor, eso está claro. Pero yo creo que en ataque sí es muy aprovechable. Gobert, mejor defensor del año, ¿no? ¿Cuántos no en sé, los últimos años? cuatro los últimos tres años, creo, sí, que, los... eh, sí, que es... sí, sí, me lo sí le metió 40 puntos. Por ese pico un día. ¿Vale? O sea, claro, por eso te digo que, que tú me estás comparando a con los Gasol o tal, pero claro, es que a lo mejor cuando se enfrentó es que el Gasol lo hace 4 o 5 años claro digo, Al mete no sé si fue 41 puntos o algo así en una semifinal de un mundial y jugando Francia en casa Sí, las pero mayores, bueno, claro, que hay, de que... Gober estaba un poco tierno todavía pero bueno, okay. que sí, a ver, a ver Pero pues yo a es... tampoco me parece que sea la hostia, pero pues es que José es un defensor, pero yo siempre lo comparo en defensa, no tanto porque, a ver, hablamos de, pero es que Jokic son, de, son misma escuela eh, o Don Sich, defensivamente. ¿Qué aporta Jokic al, al equipo en, en defensa? O sea, nada. O sea, Jokic en defensa aporta poquito, no intimida, no tal. ¿Qué aporta Don Sich en defensa? Nada. O sea, yo creo que los jugadores yugoslavos que están jugando. Antiguo Yugoslavia, ¿vale? Vamos a sí. que están ahora mismo en, en la liga. O que han llegado a la liga los últimos 10 años, no recuerdo ningún jugador que llegara allí por ser un gran defensor, todos han sido porque han sido grandes anotadores, jugadores inteligentes, pero a nivel de defensa digamos que la escuela yugoslava, sobre todo de pivots, nunca ha sido una escuela lo que yo he visto, eh lo que yo he visto sí. nunca ha es sido una escuela, digamos que te ganara porque hacían unas defensas brutales, que te ganaban porque en ataque eran rodillos o sea, sí, sí. por eso o sea, no vamos a descubrir que, que no es su fuerte. No, está, es talento ofensivo, lo que tú dices. Es que la escuela de jugo Lava es talento ofensivo. Sí, son, son rodillos. O sea, yo ya estoy pensando, jugadores así y tal. Y aparte de lo que he visto en la foto, Marco Yaric, que estuvo jugando también en la NBA y tal. Y creo que su es, que en Madrid también. Estuvo en Madrid. Tal, era un talento ofensivo brutal, pero defensivamente. Hombre, dejaba mucho que, dejaba mucho que desear. Eh, esto, Jakovic, era una, un anotador puro, pero defensivamente. Eh, Flojeaba bastante. Claro, lo que hicimos, Don Jokic. Claro, yo no he llegado a ver jugar a Petrovich, pero yo siempre en los vídeos lo que he visto: el tío era un talento ofensivo brutal, pero en defensa, a ver, no le van a dar no. nunca, no va a ser nunca un top 20 defensivo tal. Por eso, a ver. Bueno, y después de esta pequeña muestra que, de partidos que llevamos, ¿seguís pensando que Filadelfia sin Simo no puede quedar perfectamente entre los cuatro primeros? A ver, mira, si queréis, así que la deportiva esta la pongo, que es la de la clasificación a día de hoy. Uh -huh. Vale. A ver, Miami está siendo un rodillo. Yo creo que Miami está jugando muy bien. Eh, mejor de lo que yo esperaba, fíjate. mejor de lo que esperaban todos. Claro, yo creo que Toronto acabará subiendo. Hay. Perdón, Toronto, Brooklyn. El Toronto acabará bajando. No uh -huh. vamos a. No creo que estén aquí y tal. Pero uff, yo creo que New York se está desinflando. Claro, es, pero Milwaukee tiene que subir. Es que yo creo que van a estar ahí, Miami es único al que ve ahora mismo muy superior al, al resto. Yo creo que Filadelfia, Chicago y Milwaukee van a estar ahí peleándose por las cuatro primeras posiciones. Pues yo es que Chicago lo no, no, sigo sin ver. No sin ver, es lo que os comenté. Tiene un quinteto titular muy pintón, pero es que la segunda unidad baja mucho, mucho, mucho. Entonces cada claro, cuando tiene problemas, bajas, tal. pues Ahora mismo les faltan dos sus dos mejores ¿no? Eh, le falta el base y patrick william oye por cierto patrick william ¿qué es ¿Qué mano es la que se ha jodido la de tiro o la otra oh, pues no lo sé no lo sé es que el otro día me ha bueno, hace un par de días me dio el flash y no lo he mirado digo por el tema de la recuperación de cara a los playoff pues, como dijeron entre cuatro y seis meses que hay mucha diferencia entre que sean cuatro o sean seis bueno, a ver, Para no los playoffs ¿no? Espérate eh, Bulls, Bueno, ya... si sí, tampoco No, pero sí, ya, si sí, ya damos es, es noticia, esto que sí que es noticia Bulls... Porque si se ha jodido la de tiro Pues le va a costar más Luego que regrese, pues le costará tener Mira, Bulls Injury Report No, no quiero irme a la aplicación de, de Spien Que siempre me da pruebas en el móvil Mira, Ahora os digo Bulls Injury Report, aquí uh -huh. Chicago Bulls Injuries. Boom, boom, boom. Patrick Williams. ¿Qué uh, me dice ahora? No, solo dice eso, no dice la lesión que claro, es. Yo es que lo leí y, y, y creo que cuando leí la noticia no ponía tampoco qué manera. era. Bueno, seguro que Aníbal se lo sabía, pero bueno. Eh, es casi una curiosidad. A ver, aquí, mira, así de primeras, a lo mejor. Left, left. La izquierda. La, sí, la izquierda. Pasa que no sé si, era, si es zurdo o es diestro, pero bueno, que es la izquierda. Creo que es diestro. Pues, Así no que. Para el chaval, mejor. Sí, aquí hablan de eso. Aquí hablan. Eh, final de febrero. Entre final de sí O sea, de que igual podría llegar para, para playoffs. Es lo que dicen aquí en Hoops Height. Pues bueno, lo que, lo que comentaba, o sea, yo creo, no sé vosotros, pero yo creo que de aquí Washington puede mantenerse, si mantiene a Bill puede mantenerse, Brooklyn subirá. Sí, eh, ok, subirá también. Pero subirá, pero... Y Atlanta yo entiendo que también subirá algo. Pasa que me All está diciendo Atlanta, ¿eh? no lo veo... Yo veo más equipo a Charlotte ahora mismo, ahora mismo, eh, por juego a echarlo de lo que va a Atlanta pero bueno pues que Atlanta el rostro roster es el mismo que año pasado tienen que ir para arriba debería sí eh, está lo que le está costando es sobre todo los partidos de fuera hoy juega en casa con y creo que ha llevado 3-0 en casa Atlanta y hoy juega con, con Utah a ver uh -huh. si, si lo gana pero bueno juega tres en casa y cinco fuera uh -huh. pero sí está muy flojito y el que está remontando ahora es Indiana lleva dos victorias seguidas ha, ha perdido muchos en la, en la prórroga y con dos prórrogas Así que tampoco sí, sí, tenemos mala suerte en los finales de partido de hecho a ver estaba mirando la diferencia entre los puntos a favor y en contra y tal y es menos 0,4 que ha sido... Orlando menos 8,2, Detroit menos 13,5 y Boston menos 3,5. O sea que, que tiene. Detroit está y... siendo tanking puro. O sea, Detroit yo lo veo. Si es que no le hace falta hacer nada. Si es que es... No... Pero es que, <laughs> yo creo que cuando hicimos el Power ranking esperábamos algo más de Detroit. Está haciendo un. Pues, yo, yo creo que lo pusimos un poquito más arriba yo creo que puse último Orlando y el anterior Detroit porque al final tiene chavales jóvenes que tienen buena pintilla y tal y pues, ¿qué haces? pues los dos minutos que jueguen Es eh, lo que tiene que hacer Houston, quitarse a algún veterano, sacar algún pick más, lo que no entiendo lo de Houston que esté dando minutos a toda la tropa mancho para venderlos, para intentar venderlos. Pues supongo que... Yo quiero pensar que se para eso, para ver si saca algo ahora antes del cierre el mercado. Pero como de, también tenían que haber puesto el mercado a Wall, bueno, pues no puesto el mercado, sino darle minutos para que... Para exhibirle, pues no le sacan. Aunque mm. yo creo que Wall no los, no lo venden ni de... No. ni de coña. Es pues el segundo salario de, de esta temporada. De, sí. 43 millones, 44... Claro, y, y el año que viene tiene todavía la opción de jugador, otros cuarenta y no sé cuántos creo que son no, 45, 47 que creo que Ano ah, Rajoff unos días tal, pero ah no, eh, eh, no, nada, nada, nada y tal, y bueno, y en el oeste, yo creo que en el oeste, más o menos, salvo Clippers y Phoenix, lo he esperado, ¿no? Utah Golden State arriba Claro, entonces esperábamos creo, que esperábamos a Phoenix y a Clipper, esperábamos más arriba, y a los Lakers un pelín más abajo como con, con Dallas y, y Grizzlies, pero bueno. Lo que pasa es que ahora mismo un partido te sube tres o cuatro posiciones, te las baja todavía. Entonces, bueno. Sí, Lakers yo lo esperaba un poquito más abajo. Dallas también un poquito más abajo. Y bueno, a mí lo que más me llama la atención es lo más que han empezado los Clippers. Un desastre ya he visto un par de partidos Uf. pasa que tam también hay que decir por ejemplo Lake es lo que decíamos ha jugado contra Houston, contra Oklahoma, se ha llevado unos partidos contra los equipos con los que tal sí. claro mientras que hay otros que les ha tocado jugar con contra rivales duros o sea claro. Clippers es lo que ha jugado contra rivales duros Phoenix también ha jugado contra, contra rivales duros por eso, no sé, veremos... Yo creo que la próxima semana ya podremos decir algo más. Claro, ya, ya con 10, 11, 12 partidos, ya, pues ya te ha tocado a lo mejor un poquito de todo, pero sí, los Lakers han jugado con Houston 2, esta sí. noche creo que jugaban con Oklahoma otra vez, o sea, otros dos con Oklahoma. Sí. Pelican me, me ha sorprendido en el sentido negativo, porque 1-8, no me lo esperaba, eh. No. Yo pero, sí, yo ya dije de que Pelicans los veía muy mal. <laughs> El sí, equipo pero. Fatal. Es que... yo, a ver, yo los veía por encima de Oklahoma, seguro. <laughs> bueno, a ver, están por encima pero, porque han jugado dos partidos más. Los dos están uh -huh. con una victoria. Pasa que Oklahoma ha jugado siete partidos, mientras que Pelicans ha jugado, ha jugado nueve. O sea, más que nada es un tema de estadística pura, pero. Están ahí, ahí los dos, ¿eh? Por los la, seis, la ruina, ¿no? Yo creo que lo esperábamos. Por lo esperaba un poquitín que fuera así. O sea, no... Pero todavía peor, ¿no? Es que yo lo, lo, lo que he visto de Porland, que les he visto, que, bueno, un equipillo que me gusta verles y tal, es que no saben a qué juegan. Y, con esto no quiere decir que el entrenador no sepa a qué quiere jugar, sino son los jugadores, que llevan, ¿cuántos años han tirado al en entrenador anterior? siete ocho yo que sé, un, un montón. Sí, es tot. Yo creo que desde que tengo Uf, conocimiento un... de Portland siempre ha estado estos ahí. Claro, y ahí jugaban a atacar y no defendían ni el Tato. Y, y ahora este quiere que defiendan, pero este equipo no está hecho para defender. Entonces ni, ni atacaban como antes ni, ni defienden. Con lo cual. Y si le sumas ahí. que, que, que Liga está mal, pues ya tienes ahí. Y Liga está mal, pues, eh, pues fatal. Sí. Y bueno, he puesto aquí la pantalla otra vez. Si queréis, le decimos ya a Booper Booper si se ha acertado o no. Y allá sí, le decimos en la entrevista. Que a las 12 empiezan partidos y hay Pero, que ir a ver los partidos, ¿no? Pues sí, Booper Booper, mañana a las 2 y cuarto, empezaremos a las 2 lógicamente, en directo, Jordi Fernández, entrenador de asistente de los Nuggets, exentrenador de, como decíamos antes, tuvo de desarrollo con en Cleveland. Con la época de Irving, LeBron, Shaq, 2011-2013, donde vino aquí a jugar a, a entrenar a la selección sub-19. Volvió a Cleveland a entrenar a, al segundo equipo, o bueno, al equipo de Drag League, que lo llevó a semifinales, y bueno, y ahora des, está con Denver y con Nigeria. Llevan Denver seis años ya. O sea, ha entrenado a Vol a Jokic, a Murray, a Campazo. O sea, y eso. Así que mañana a la hora de comer son las dos y cuarto, buena hora. Él hace el esfuerzo de levantarse a las 7. Para él serán las siete y cuarto de la mañana en Colorado. Y bueno, estará con nosotros. Así que mañana os queremos aquí, ¿vale? Para que lo veáis, que al fin y al cabo, que lo disfrutéis también vosotros. Y si queréis hacer alguna pregunta, nos la mandáis a, al correo del. Bueno, Pero incluso no mandar por mensaje. Bueno, Incluso en directo pueden mandar, sí. mandar, la pregunta en directo y se la trasladamos a, a Jordi sin ningún problema. Es un chaval muy majo, ¿eh? o sea, yo lo he escuchado alguna vez y está hablando estos últimos días con él vía vía WhatsApp. Es un chaval bastante majo, la verdad hay que decirlo. O sea, sorprendente, sorprendente realmente lo fácil que le ha puesto. No, no hay que decir más. No, hay gente que hay entrenadores o ayudantes de entrenador que lo ponen muy difícil ¿no? para llegar a sí. ellos. Sí. Y lo fácil que es. No, no sé. Es. Vamos. Pero que es una idea, hoy me estaba pidiendo perdón por no haberme respondido estos dos días porque estaba en Memphis. Claro, claro, y me claro. dio esta perdona, digo, no, no, digo, tranquilo, digo, estabas en Memphis, digo, ya sé. Y me dice, no, perdona, es que hemos estado entre vuelos y tal. Dice, en cuanto he llegado a Colorado, te mando el mensaje, el WhatsApp, digo, está, digo, yo, ya, tranquilo. O sea, ¿vio? Ha visto la jugada de Morán, esa que ya tú dices, está, ya <laughs> Pero es que mete esa canasta y encima roba el balón sí, y, sí, sí, y no. se tira un triple de 9 metros que cae y bueno, no, no lo mete porque no lo toca en el aro pero... Llega a meterlo y se cae al estadio. Bueno, bueno, se cae. Sí, sí, sí. Después de Pedro, ese 360, 360 sí, en el aire. Bueno, se cae al estadio y se le mete el triple. Pedro Carrillo, el segundo entrenador de Capitanes sí. de la Gili ese igual nos dijo me dijo que superé. le hablaron con él porque, porque cuando le dieron el equipo y tal para preguntar dudas y cosas y tal dice que es super majo, les ayudó un montón y o sea que tiene sí, sí. muy buena gente, ¿eh? tiene, tiene sí, todo el mundo habla que, bien, sí no pero es que hay entrenadores que primero tienes que hablar con el club, el club a lo mejor no hace, no acepta entrevistas con medios online sí. tan, es que vamos es que encima te estoy dando a ti publicidad no recordaré que yo lo hice mediante el club primero, lo hice mediante el club mm. ya que se y antes esperando respuesta. Y lo encontré. Vi a otros medios y ostras, y me dio su teléfono personal y. Eso sí, ya sí, tú, ya fíjate, sí. tío, tú fíjate que yo el LinkedIn, el LinkedIn este ni lo utilizo para nada, pero cuando tú dijiste lo de la entrevista lo busqué y estaba en el LinkedIn. Además, ahora somos am amigos de LinkedIn. No mm. sé, sí, es, es un tío súper majo, pero eso digo que, oye, que que mañana los que dice en el chat que espero que, que seáis muchos darle cariño porque es un tío además de aquí es un tío de esto va a o sea que sí. no no y, y muy bien o sea mañana yo subiré en directo o sea que muy agradecido ya o sea ya de antemano porque hombre que no somos no somos otros canales con 18 mil millones de seguidores fácil, <laughs> eso es lo fácil o sea a un canal sí pequeño como el nuestro y enseguida estar abierto, pues oye. Tenemos, para ser exacto, 156. Pues, <laughs> si Así yo... que a ver os, os suscribís, joder, que se le queda el botoncito. <laughs> o, 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 o solo nos seguís, y con solo seguirnos ya no vale, ya que eso ya sí, tenemos sí. visto. Todo el amor que nos... Que nos... Decirlo pues, a, a los amigos, a las, a, las, a las primas, a los familiares, al perro, le hacéis un, un Twitch al perro, aquí, aquí, a seguirnos. Y bueno, no sé si tenéis algo más que decir. O no. nos despedimos ya hasta mañana, eso. A las dos sí, del de mediodía. Nos despedimos ya más. hasta mañana, sí. ¿Vas a buscar una raid o qué? Sí, ya la tengo buscada. Vale. Perfecto. Pues nos despedimos y cuando tú nos digas, Juan Carlos. Cerramos. Pues, pues mira, quedan eh, ocho segundos, así que podéis despedir tranquilamente. Hasta mañana a todos y eso mañana a las dos a la hora de la comida o del vermouth de cervecita. Empezar un viernes con una entrevista así, genial. Caviar, caviar. Venga, chicos. Venga. Ciao. Hasta luego. Hasta luego.